con la comunicación de José Fabre Murillo, Por fin en casa, la contribución del Museo de Zaragoza a la conservación y puesta en valor de un casco de guerrero prerromano procedente del expolio. ¿Tienes la palabra? Muchas gracias, José Ignacio. Buenas tardes a todos. Doy las buenas tardes en mi nombre. Luego lo hará mi compañero José Antonio Rodríguez, compañero en el Museo de Zaragoza, y exponemos la comunicación que ha titulado el decano en nombre de varios compañeros más, que luego relacionaré, no pertenecientes en este caso al Museo de Zaragoza, sino a distintas instituciones que han colaborado en este pequeño pero bonito proyecto que gira en torno a una pieza muy especial. Bien conocido por todos ustedes o cualquier persona que esté un poco al tanto de las noticias dentro de del mundo arqueológico, ha sido todo el movimiento relacionado con la incautación de una serie de piezas arqueológicas, en este caso fundamentalmente metales, que giran en torno a varias actuaciones, tanto policiales como judiciales, la Fiscalía, incluso del Gobierno autonómico a través de su estructura arqueológica en el Servicio de Prevención y Protección del Patrimonio Arqueológico, y que podemos resumir con los siguientes trazos groseros. Saben ustedes que desde instancias de un museo alemán, hace unos años se produjo una serie de denuncias, se alertó a distintas instancias españolas sobre la circulación de una serie de elementos relacionados con armamento antiguo, en este caso unos cascos, que tenían una gran cotización en el mercado europeo de las colecciones y que, por diferentes razones, se pudo averiguar que podían proceder del entorno de Aranda del Moncayo, en este caso del yacimiento de Aratis. Esta mañana se habrá hablado largo y tendido sobre este asunto, me imagino, y fruto de esas primeras informaciones, esta es una novela con distintos capítulos y con distintas desviaciones, aunque en un primer momento no se pudo, por parte de las autoridades, acceder a todo el hilo conductor de esta trama criminal, sí que se derivó en una actuación que la Fiscalía denunció, puso en marcha una serie de investigaciones que, de la mano de los compañeros de Patrimonio Cultural, llegaron a encausar en el año 2013 a dos sospechosos que luego, como bien saben, fueron declarados culpables de distintos delitos. El que más nos interesa en este caso es el de atentados graves contra el patrimonio arqueológico, al margen de blanqueos de capitales, hurto continuado, etcétera, etcétera. Fruto de esa actuación paralela, pero no realmente vinculada, en este caso a los cascos que están viendo ustedes en pantalla, se deposita en el Gobierno de Aragón en primera instancia para hacer un informe pericial que acompañara el proceso judicial más de 9.000 objetos arqueológicos de gran valor. Uno de ellos, es ampliamente conocido, sería el yacimiento de Aratis, pero fruto de la investigación de los compañeros que estuvieron desarrollando en este caso el informe, Luis Fatás y Paco Romeo, pudieron dictaminar que no solamente en el yacimiento de Aratis había habido una serie de actuaciones contrastadamente probadas desde el punto de vista de la destrucción y expolio y saqueo del yacimiento, sino que en esas más de 9.000 objetos que se habían incautado había habido un absoluto peinado y saqueo de una amplia zona que hoy podemos denominar en términos demográficos, históricos y ya incluso políticos, Celtiberia, que recorría varias comunidades autónomas, entre ellas la provincia de Zaragoza, la provincia de Teruel, Guadalajara, incluso Cuenca, La Rioja, Navarra, en las que se había estado durante años por parte de esta trama, por llamarlo de alguna manera, vaciando, expoliando yacimientos arqueológicos, sobre todo en el plano de aquellos elementos de la cultura material metálica. Uno de ellos, de estos 9.000, apareció en uno de los domicilios de los encausados, en una caja de zapatos, sin más boato que el que presencian ustedes en esta fotografía de la Guardia Civil, y fue inventariado, lógicamente, dentro de la operación Helmet 2, en este caso para apuntar un poquito más detalladamente, como ya por estos compañeros, como un posible casco tipo Aguilar de Anguita, acercándolo ya desde un primer momento ellos a esa tipología que el marqués de Cerralbo contrastó en el yacimiento epónimo.
Con la sentencia firme, los más de 9.000 objetos ingresan en el Museo de Zaragoza. Estamos hablando ya desde 2013 a julio de 2020, todo ese procedimiento, y ingresan en el Museo de Zaragoza todos estos objetos y entramos en un protocolo, que ahora empezará a detallar mi compañero José Antonio, en el que hemos podido practicar una serie de etapas de inventario, catalogación y estudio, y que queremos mostrarles a continuación. Bueno, buenas tardes. Como paso previo a la intervención propiamente dicha, se realizaron una serie de sesiones de fotografía científica, lógicamente todas realizadas en las dependencias del propio museo. En el caso que nos ocupa, obviamos la intervención, la realización de fotografías ultravioletas, porque en el caso del casco que hemos trabajado, no se había realizado ningún tipo de intervención reconstructiva. Como se observa en esta fotografía de ultravioleta, estamos observando uno de los cascos que se exponen en la actualidad en el museo. Los análisis que se han realizado a las piezas, fundamentalmente han sido dos, lógicamente no destructivos. Por una parte se ha realizado radiografía de rayos X metalográfico para observar o corroborar la existencia de una decoración en una de las láminas de hierro, ¿no? Desgraciadamente, el tipo de análisis de radiológico que se realizó no nos confirmó el detalle, pero sí que tenemos un pequeño fragmento en la parte inferior, en la decoración exterior de la lámina de hierro, en la que se observa claramente esa decoración incisa, ¿no? En la parte izquierda de la diapositiva podrán ustedes observar una reconstrucción de lo que sería esa decoración de laminal de hierro, ¿no? Aquí tenemos un detalle de esa decoración. Estamos hablando de un pequeño fragmento que no tiene más allá de cerca de en torno a los 1,2 centímetros de ancho, ¿no? Pero eso nos ha dado idea de la gran decoración que tenía este casco en el exterior y en el interior, cosa curiosa, ¿no? Además de este protocolo, en este caso, podríamos decir, excepcional, se ha podido contar con la colaboración del equipo de analistas que dispone la Universidad de Zaragoza a través de la Escuela de Ingenieros en Huesca, que nos ha facilitado el conocimiento analítico-cuantitativo de la composición del metal que compone este casco a través de la técnica de fluorescencia de rayos X, al igual que se hizo con los famosos cascos hispanocalcídicos. Hemos aplicado la misma metodología y hemos podido ver qué composición presentaba. Los compañeros José Antonio Cucci y Pablo Martín, tras el análisis en siete puntos del casco, nos han determinado que existe una composición 5:1 de cobre estannífero, ¿de acuerdo? Particularmente es muy destacable una ausencia, la ausencia del zinc, absolutamente en la composición de este casco, que sí encontramos en los cascos hispanocalcídicos y que se atribuyen a elementos metálicos incluidos durante la excesiva restitución que tuvieron en aquel caso. En este casco no existe el zinc, no encontramos elementos que puedan ser propios de una reconstrucción moderna, ¿de acuerdo? Evidentemente, tal y como se localizaron por la Guardia Civil, parecía que estaban fruto de una limpieza somera después de su extracción criminal del yacimiento arqueológico, del que, dicho sea de paso, no conocemos su origen. Como ven, es destacable que en la mayor parte del casco hecha en bronce, porque tenemos, como veremos, apliques también en hierro, existe un 70% de cobre con un 15% de estaño. Y es destacable también un 12% de productos de corrosión en esa parte broncínea. También es destacable que una de las placas decorativas, que veremos luego con detalle, existe una proporción diferente. Y en este caso encontramos un 60% de cobre,
10% menos que en el resto de los elementos, 10% menos que en la calota y en los elementos, digamos, más estructurales, más activos, más prácticos de la pieza, y una misma cantidad de cobre, en torno a una misma cantidad de estaño, perdón, un 16%. Lógicamente, en los apliques de hierro se encuentra una composición del 50% del hierro y el 50% restante, en este caso, son productos de corrosión del hierro, algo que entra dentro de la lógica. A finales del 2020 se realizó la intervención sobre un total de 93 piezas o fragmentos del casco. Tras el estudio en profundidad de los fragmentos, el estado de conservación de las piezas tiene una relación directa con, por una parte, con el almacenamiento inadecuado que tenían, y por otra parte, por un tipo de intervención realizada, de la que no existe documentación, por supuesto, en la que se realizó una limpieza excesiva de la superficie, en algunos casos apareciendo el bronce nativo, en otros casos apareciendo arañazos, deformaciones intencionadas, y en otros casos apareciendo las pátinas en aquellos fragmentos que no habían sido intervenidos, aquellas pátinas propias de los bronces, como son los carbonatos básicos de cobre o los óxidos cuprosos, ¿no? En el caso, como ha dicho José, en el caso de las láminas de hierro, estos lo que presentaban eran acumulaciones de óxido de hierro muy deformantes, con acumulaciones terrosas, lógicamente provenientes del terreno, ¿no? Y sobre todo con lo que hemos comentado anteriormente, con unas deformaciones muy grandes que hacen pensar en una deformación intencionada. Es decir, no es una deformación proveniente del enterramiento, del peso de las tierras, ¿no? De eso yo creo que hablará posteriormente José, ¿no? Que estamos observando diferentes fotografías de elementos de cobre y de aquellos improntas del hierro. En el caso de las láminas de la parte derecha e izquierda de la calota, han desaparecido todas, porque estamos hablando de láminas muy finas, estamos hablando de láminas de en torno a 0,10, 0,15 de grosor, es decir, una cosa mínima. Una vez se analizan los fragmentos, empieza ya el propio proceso de tratamiento. Este proceso, lógicamente, es primordial porque, ante todo, lo que hay que conservar es el objeto, ¿no? La conservación, en el término de restauración, la conservación material del bien. Afortunadamente, en este trabajo se ha podido contar con la ayuda inestimable de todos los técnicos del museo, del director, pasando por los conservadores hasta el fotógrafo y el resto de compañeros de restauración, porque todos ellos han ido aportando, afortunadamente han ido aportando detalles y matices para la elaboración del trabajo, ¿no? Lógicamente, esta conexión entre los diferentes técnicos es fundamental, sobre todo a la hora de tomar determinadas decisiones que se han tomado a posteriori, y que sin esa ayuda posiblemente una persona de forma individual no hubiera podido hacerse o llevarse a cabo, ¿no? Los tratamientos realizados al casco siempre han estado relacionados con los productos de alteración propios, ¿no? El criterio básico ha sido eliminar en la medida de lo posible, sin alterar en ningún momento las pátinas originales, eliminar todos aquellos productos que alteraban de la pátina original y la superficie original de los fragmentos, ¿no? Para ello se realizaron desde el primer momento numerosas pruebas encaminadas a intentar eliminar todos esos productos, pero alterando lo mínimo posible. Siempre hay que decir que cualquier intervención de restauración altera algo el material,
pero en este caso, barajando las posibilidades de actuación, determinamos entre todos que el mejor método, el ideal, en este caso, era el uso de procedimientos mecánico manuales directamente. Y, por supuesto, estabilizando posteriormente las piezas, es decir, el uso de inhibidores propios para la corrosión de los metales, ¿no? Una vez los fragmentos estaban limpios y estabilizados, parte importantísima, lógicamente, empieza un trabajo complejo de análisis y de estudio individualizado de cada fragmento. Como hemos dicho anteriormente, estamos hablando de 93 piezas, ¿no? El resultado observado es que existía un volumen altísimo de piezas que podían unirse entre ellas y a su vez formar conjuntos que daban una imagen real del estado de conservación del objeto. Lógicamente, hasta llegar al momento del montaje, todas las pruebas que se hicieron fueron arduas, se tuvo que montar y desmontar muchas veces el casco hasta obtener aquella imagen que después de mucho trabajo pensábamos que era la más correcta, ¿no? En esta diapositiva, por ejemplo, estamos observando diferentes elementos decorativos que aparecen en el casco. En la imagen superior izquierda, las láminas de hierro, profusamente decoradas en su origen. En la imagen de la derecha, uno de los elementos de láminas de bronce, de las decoraciones interiores. Eso es un tema que posiblemente hablará José Fabre, porque es la parte interesante de este casco. En la parte inferior izquierda, el soporte para posiblemente un elemento decorativo. Y en la parte inferior derecha, otro de los elementos de láminas del guardanucas con una decoración de punteado, ¿no? Llegados a este punto, y junto con el resto de técnicos y dirección del museo, se determinó que el volumen e importancia posibilitaba la unión de todos esos fragmentos, siempre partiendo de un hecho, certeza total y fiel. Es decir, solo se incluirían en el montaje aquellas piezas en las que teníamos la certeza al 100% de que encajaban. Todas aquellas piezas que no encajaban, lógicamente, en ningún momento se valoró ninguna posibilidad de reconstrucción, restitución o como se quiera llamar, ¿no? Del total de piezas que hemos hablado anteriormente, 93, se obtuvo el resultado de un 85% de piezas, es decir, estamos hablando de 79 piezas, fragmentos, que se pudieron unir, ¿no? Se hicieron muchas comprobaciones, se hicieron muchos dibujos de los diámetros, de las deformaciones, de las curvaturas, ¿no? Y fue un proceso muy complejo porque estamos hablando de un elemento donde la lámina de cobre, en el caso concreto de la calota, oscila entre 0,5 y 0,8 milímetros. Estamos hablando de un grosor mínimo, ¿no? Fue un proceso muy complejo, les digo, pero con trabajo, con ayuda, con mucha ayuda y con paciencia, se consiguió que todas esas piezas se unieran con diferentes tipos de adhesivos y resinas que creo que no interesan al público en general, ¿no? Y sobre todo tuvimos que realizar una labor de refuerzo interior de la pieza por medio de una serie de láminas inertes que no son observables, salvo que lógicamente se vea por el interior la pieza, y sobre todo tuvimos que reforzar por la parte posterior la calota, como diremos, está compuesta por dos piezas,
y como ven en esa imagen, la parte posterior estaba completamente abierta y tuvimos que hacer una consolidación, por llamarlo de alguna manera, por medio de dos piezas de metacrilato. El resultado final, una vez finalizado el trabajo, se obtiene una visión de la realidad del objeto. Esto posibilitó realizar un montaje expositivo sin caer, repito, sin caer en interpretaciones, falsos históricos o reconstrucciones idealizadas del objeto. Desde el principio, desde el primer momento, exigió realizar una estructura portante, ¿no?, que serviría de elemento de transporte, así como de presentación. Por último, la visión última del casco se presenta con todas aquellas deformaciones originales que aportan al estudio una visión real de los hallazgos arqueológicos, sus vicisitudes y de sus posibilidades museográficas del más absoluto respeto por la obra. E incido, respeto por la obra. Desde el primer momento, desde el Museo de Zaragoza, se tenía muy claro cuál iba a ser, entre comillas, el resultado final o lo que queríamos plantear en el trabajo. Muy bien, pues ya como última parte de la presentación, dada la extraordinariedad de este casco, de esta pieza, se planteó con la dirección del centro incluirlo en la exposición permanente lo antes posible. Es por ello que ese soporte que había que idearse para mantener el casco una vez restaurado ya se fue a una fase expositiva. ¿De acuerdo? Su incorporación en los próximos días a la exposición será gracias precisamente al diseño de un soporte cuyo estudio ha sido clave de la mano de José Antonio a la hora de ver cuáles eran los puntos de apoyo natural que podía tener. La presentación de un casco, como ustedes han podido ver, si han podido disfrutar de alguna de las exposiciones que se han realizado recientemente, normalmente tiene un apoyo en la zona sagital del propio casco, ausente en el caso que nos ocupa. Es por ello que ha habido que ver cuáles eran la posición de visionado por parte del espectador o por parte del investigador y, por otro lado, cuál era la disposición que tenía el propio casco a la hora de ser mostrado. Es por ello que ha habido que hacer un estudio concreto de esos pesos, de esos ángulos y localizar, van a permitirme ahora, que dado que la tecnología no ha querido acompañar el enlace del PowerPoint, les muestre un poco el resultado final, que es lo que van a ver ustedes en los próximos días en el Museo de Zaragoza con este casco. Todas las medidas, todas las dimensiones han sido muy precisamente estudiadas para asegurar la estabilidad estructural de la propia pieza y, por otro lado, que fuera entendido, porque no es fácil, no es una pieza sencilla, porque precisamente ha sufrido una serie de avatares a lo largo de su historia. Habla antes mi compañero de la posible intencionalidad en los abombamientos que se presentan en las zonas laterales de la calota. No sabemos en qué contexto fue expoliado, pero probablemente pertenecía a una tumba de guerreros, es lo más probable. Y probablemente fuera amortizado de forma intencionada para su inhumación. La inhumación del casco, me refiero, no del individuo. Continuamos ya muy rápidamente, porque el estudio histórico preliminar que estamos desarrollando ahora con los compañeros que he nombrado recientemente, pero también incorporamos al doctor Quesada, especialista en el ámbito del armamento antiguo, nos lleva a observar un casco, en este caso, que presenta unas riquísimas decoraciones, veremos este particular ahora, pero que desde el punto de vista descriptivo y siendo muy rápido, nos muestra un casco que está conformado por dos láminas de bronce, como ha dicho José Antonio, de un grosor
mínimo, es muy fino, son láminas muy, muy finas. Tal es el punto que esas dos láminas que se juntan en la zona sagital van reforzadas con una serie de pliegues que permiten el remachado con remaches de hierro para reforzarlo, si no hubiera sido imposible, hubiera aguantado muy poco ese remachado, y que de forma sublime presenta en todo su guardanucas y perímetro, digamos, inferior, un plegado sobre sí mismo que permite el refuerzo de la pieza y a la vez guardar la seguridad del portante de ese casco, evitando posibles cortes. Aquí hemos querido presentarles pues tres vistas del actual casco, es el dibujo, pero sobre todo en la zona inferior, tres reconstrucciones visuales de cómo sería sin esos abombamientos que hemos nombrado anteriormente, ¿de acuerdo? Se nos presenta un casco con la faz despejada, sin protector nasal, sin carrilleras, de forma solidaria la zona de las carrilleras iría incluida con el resto de la calota, y dos apliques, en este caso laterales, para posibles adornos. La ausencia de la zona que coronaría el casco, la zona sagital, nos hace no poder afirmar que llevará un iofos o algún elemento sustentante de algún soporte para elementos de ese tipo. ¿Las pudo llevar? No lo sabemos. Tenemos que entrar, bueno, aquí tienen los recorridos iconográficos interiores del casco, porque ha hablado concretamente mi compañero de la banda de hierro que recorre perimetralmente y radialmente el casco por fuera, pero este casco fue excepcional. ¿Y de qué manera? Porque estaba decorado por dentro para no verse esa decoración. Están viendo en la parte de arriba la banda que va en la frente del guerrero en su zona interior, y en la de abajo esos sogueados, esos ochos, en la parte del guardanucas en la zona interior. Fuera colocado en la cabeza del guerrero o del propietario, o estuviera soportado sobre una superficie, es inapreciable. Solamente se ve cuando uno lo coge. Es decir, está decorado para no verse. Por lo tanto, interpretamos un elemento de prestigio, pues todavía si cabe con más relevancia dentro de ese contexto del que estamos hablando y que poco a poco vamos acercando en torno al siglo V a.C., aunque insistimos por paralelos, porque su contexto arqueológico nos es desconocido. Como ven aquí, los elementos de decoración interiores, en el caso de las fotografías en blanco, y exteriores en las fotografías que aparecen a la izquierda. Paralelos e influencias. Podemos encontrar, y aquí sí que hay que hacer una anotación, el hecho de que esa trama delictiva actuara en la zona de la Celtiberia nos podría llevar a afirmar o a orientar a que este casco fuera celtibérico. También el hecho de que el paralelo más cercano, como veremos luego a continuación, de Aguilar de Anguita, está en ese contexto celtibérico. Pero existen paralelos tanto en la escultura ibérica como en los elementos decorativos e incluso arqueológicos que han ido apareciendo, que nos tienen que hacer ser un poquito más benevolentes en esa asignación. Y tendríamos que hablar de un tipo que pudo estar presente no solamente en hábito celtibérico, sino que probablemente también lo estuvo en ibérico y que claramente tiene influencias mediterráneas y ascendencia oriental. Este es el guerrero de Porcuna, que, como sabrán, por su amplio reconocimiento en la zona de Jaén, presenta una serie de características morfológicas de un casco en el guerrero que podrían encajar con lo que nosotros estamos hablando. El de Aguilar de Anguita, primo hermano, para conocernos todos, se parece muchísimo en cuanto a su manufactura y su disposición. Pero también algunos elementos del levante ibérico, en los que se aparecen cascos con este tipo de practicidad, siempre salvando las distancias con las simbologías y los elementos representados en los elementos decorativos, e incluso apoyando esta versión de la difícil atribución de elementos de las panoplias a grupos, en este caso sociales o políticos, tenemos un hispano-calcídico atribuido muy recientemente a la zona celtibérica, pero que también lo encontramos en necrópolis ibéricas, como bien apunta el doctor Quesada, en este caso la necrópolis ibérica de Cuenca de Canónigos, ¿de acuerdo? Con su protector nasal, en este caso, con elementos serpentiformes decorativos supraorbitales y con carrilleras. La influencia mediterránea está, lógicamente, detrás de todo este proceso de adaptación de elementos de la panoplia del guerrero
Y este ha sido un pequeño entremés que queríamos trasladarles en primicia a ustedes antes de pasarlo al público en general, que lo queremos hacer en el museo lo antes posible, y todos aquellos datos que vayamos ahondando en esta fantástica pieza, en todas las 9.600 que lo acompañaron, pues esperamos podérselas trasladar muy, muy prontamente. Muchísimas gracias por su asistencia y por su tiempo. Te sientas ahí en el primero. Sí. Mira, ¿qué haces? ¿Qué haces ya con el? Pues ya no. Bien. Sí, sí. La gente está hablando como ha hecho Miguel Ángel. Cuando estás hablando tú solo de cara al ordenador. Sí, y luego cuando acabes te la pones. Bien, a continuación, Francisco Marcos Simón nos va a realizar la comunicación sobre relieves tardoantiguos con representación de bóvidos y la persistencia de rituales sacrificiales en el Valle Medio del Ebro. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, he solicitado permiso al doctor Radenés para hablar sin mascarilla. Me lo ha dado porque estaba solo en la mesa, de manera que me van a permitir ustedes que hable desenmascarado. Bien, yo voy a tratar de leer el texto, cosa que no hago normalmente porque no me quiero pasar de tiempo. De todas maneras, si tengo tiempo para divagar y para hacer alguna extravagancia, lo haré, porque además me gusta, pero para atenerme al tiempo voy a tratar de seguir el texto. En diversos puntos del oriente de Navarra y del norte de la provincia de Zaragoza, dentro de esa zona habitada por los pueblos que las fuentes antiguas llaman los vascones, hay un grupo de relieves que exhiben un motivo esencial de cabezas de toro, sobre los que trabajé en su día y sobre los que quiero volver ahora para sumarme al homenaje a Pilar Utrilla, querida colega y amiga desde hace décadas. Los monumentos proceden de Eslava, de esos del rey católico, 3 ejemplares, de un castillo, 2 bloques procedentes de los Bañales, Sofuentes y Farandués, donde han aparecido 4 piezas, 2 de ellas claramente aras, en este caso son claramente altares, con los foci calcinados en la parte superior. Aguarod y Mostalac distinguieron 2 talleres en este conjunto de monumentos, datando los de los Bañales de un castillo y 2 de los de Farasdués antes del siglo III, mientras que los monumentos procedentes de Sos, de Eslava y de Sofuente serían de los siglos IV y V,
al igual que dos de los bloques de Farasdués. Bien, estas piezas han sido consideradas como expresión de la persistencia de tradiciones indígenas y se ha hablado de un culto al toro, aduciendo como elemento sustentador un pasaje de Diodoro de Sicilia, 4.18.3, quien afirma que en su época, Diodoro está escribiendo en la época tardorrepublicana, entre el 60 y el 30 aproximadamente antes de Cristo. Diodoro afirma que en su época los bueyes eran animales sagrados en Iberia. Cabezas de toro aparecen asimismo representadas en uno de los laterales del ara de Ujué, que están viendo ustedes, dedicada a la divinidad indígena Lacubegis. El texto es muy claro: Coelius Tesforos et Festa et Elesinus Lacubegi ex voto, ¿no? Y también aparecen en el ara de Aibar, consagrada a Júpiter. Bóvidos se representan también, asimismo, en una serie de estelas de la zona limítrofe entre los conventos César Augustano y Cluniense. Es lo que sucede en las estelas navarras de Ibero, de Oteiza, de la Solana, desaparecidas, y también en las estelas de Artajona, Iruñuela o Gastiain, y las alavesas de Contrasta, La Guardia y Ocariz. Están viendo ustedes bueno, un par de imágenes del espléndido monumento funerario de Antonia Buturra, hija de Viriato, ¿no? De Gastiain, y a la derecha la estela de Iruñuela, también con el tema de los bóvidos representados. Fuera de estas zonas, los bóvidos se representan también en estelas de Yanguas, provincia de Soria, y de Clunia, Burgos. Muy interesante la estela de Clunia con representación de un bóvido asociado a caracteres paleohispánicos. Igualmente, diversas inscripciones en lengua lusitana, esto es muy interesante, las tarifas sacrificiales de los epígrafes lusitanas que mencionan sacrificios animales, entre ellos a los bóvidos, y también en latín están documentando sacrificios de bóvidos a divinidades indígenas y a Júpiter, en el caso de algunas lápidas en latín. Bueno, yo hice un trabajo al respecto, se publicó, me parece, en homenaje a Miguel Beltrán, creo recordar. Bien, los trabajos arqueológicos llevados a cabo en Arellano, en Navarra, a partir de 1985, sacaron a la luz a lo largo de 13 campañas una gran vila que, según los excavadores, se convirtió en un centro religioso de culto a Cibeles y Atis, en los siglos IV y V, sin perder su condición de explotación agrícola. Me refiero, naturalmente, a la vila romana de las Musas. En su zona oriental, en la parte oriental de esta vila, se excavó un gran espacio rectangular de unos 26 metros y medio por 17 de lado, al que se accedía desde el oeste con un deambulatorio porticado que lo recorre por tres de sus lados, lo están viendo ustedes en la diapositiva, y este conjunto se abría hacia el sur. En el centro de ese espacio se encontró una estructura dominada por dos bloques pétreos con sendas cabezas de toros incisas, similares a las llamadas aras taurobólicas, ya conocidas en la zona, que ocupaban los extremos de una gran plataforma en forma de U, formada por gruesas losas, con presencia de gran cantidad de tierra quemada y cenizas, que parece asegurar el carácter sacrificial del conjunto, del recinto. En uno de los muros, de una estancia próxima a la del teórico taurobolio, apareció igualmente un sillar con una cabeza de toro en relieve, que es el que están viendo ustedes a la derecha. Los otros dos son los de los bloques que daban acceso a esa estancia sacrificial con restos de cenizas, ¿no? Bien, las dimensiones del recinto permiten suponer, en opinión de los excavadores, María Ángeles Mezquiriz y su equipo, que los rituales colectivos celebrados allí no se restringirían al personal de la vila y que en este oecus de 90 metros cuadrados
abrió un espacio de grandes recepciones, de banquetes asociados, un centro religioso al que acudirían gentes de una amplia zona. De hecho, sabemos por el primer concilio de Caesar Augusta, celebrado en el 379 o el 380, que se anatematizaba a quienes acudieran a las vilae para celebrar reuniones, ¿no? Lo que parece deducirse de la frecuencia de dichas prácticas paganas o heréticas en dichos lugares. Bien, estamos ante un proceso, quiero llamar la atención sobre este punto porque es el núcleo de mi exposición, de lo que podríamos llamar una retirada, un repliegue ritual desde las ciudades a las vilae, claramente comprensible en el marco de la legislación cristiana imperial. Los hitos de esta legislación cristiana, el primero sería la destrucción de templos en el año 339, el segundo sería el castigo de los el castigo con el exilio, con la pena del exilio, los sacrificios en el año 381. Y el tercero sería, y el definitivo, la prohibición en todo el Imperio Romano de las ceremonias paganas, paganas desde la perspectiva de los cristianos, incluso las privadas en el año 392, dos años después del famoso edicto de Tesalónica, que convierte al cristianismo, como saben ustedes, en la religión exclusiva del Imperio Romano, del Estado Romano, en época de Teodosio. Quizás no sea ajena a la manifestación de rituales sacrificiales de carácter previsiblemente metróaco, como los documentados metróaco-megalense, quiero decir, en relación con la Magna Mater Cibeles, como los documentados en la Vila de las Musas, un rasgo tradicional de la personalidad divina de Cibeles, la protección de la fertilidad agraria. Sabemos por Gregorio de Tours que la ciudad de Augusto Dunum, la actual Autun, celebraba en el siglo IV procesiones en las que se portaba la imagen de la diosa, dice Gregorio, pro salvatione agrorum ac vinearum suorum, es decir, por la salvación de los campos y de sus viñedos, ¿no? Es un texto interesante en relación con estos materiales. El abundante material cerámico y las monedas de la vila de Arellano permiten datar la fecha de uso y abandono del espacio sacrificial taurobólico, entre comillas, entre fines del siglo III y comienzos del siglo V. Estamos hablando, por lo tanto, del siglo IV, ¿no? Y entre las monedas aparecidas interesa destacar dos emisiones de Juliano como César, por lo que diré a continuación. Bien, esta cronología del conjunto, firmemente establecida, como digo, por los hallados monetarios, se adecua perfectamente con la atribuida a las supuestas aras taurobólicas previamente conocidas. El más interesante paralelo estructural para el conjunto ritual de Arellano sería ese edificio que están viendo ustedes, un edificio en forma con planta en forma de U, excavado en a la antigua Lugdunum Convenarum, la actual Saint-Bertrand de Comminges, que se fecha entre los siglos III y IV. Allí se ha hallado, bueno, entre otros muchos materiales, ese maravilloso relieve que está representando a ese Atis muerto y completamente emasculado, ¿no? Estaríamos ante lo que Robert Turcan piensa que sería el único templo de Cibeles documentado con seguridad en la Galia. Las estructuras exhumadas en la Vila Romana de Arellano y, por extensión, quizás también en Farasduez, como propusiera Paz Peralta en el año 2006, documentarían, por tanto, la existencia de un santuario doméstico destinado, en teoría, al ritual taurobólico. Bien, esto sería algo absolutamente excepcional, habida cuenta de que la documentación sobre este tipo de rituales es sustancialmente epigráfica, como vamos a ver. Es decir, la constatación arqueológica de los espacios taurobólicos es, por decirlo de alguna manera, es enormemente elusiva.
El más interesante de los relieves hispanorromanos con cabezas de bóvidos procede, lo están viendo ustedes ahí a la izquierda, de Sor del Rey Católico y exhibe en su cara más interesante una escena de sacrificio con una gran cabeza de toro, con dos discos astrales entre los cuernos y debajo un individuo a la izquierda que sostiene una gran vasija globular en actitud de verter su contenido en un depósito en el que hay un gran cuchillo sacrificial, lo que técnicamente las fuentes llaman un ensis amatus en los rituales metroacos. A la derecha hay los restos de otro instrumento que parece un mazo sacrificial o quizás un hacha, ¿no? En otra cara, que no aparece aquí, se representan dos arcos, un motivo presente también en otros monumentos similares como un par de bloques de farasdués. Bien, este relieve de Sor del Rey Católico tiene una correspondencia iconográfica verdaderamente notable en el famoso altar taurobólico. Este sí que podemos decir que es un altar taurobólico porque hay una inscripción asociada en otra de las caras de Perigué, que exhibe, como ven ustedes, en una de sus caras, una gran cabeza de bóvido, un cuchillo sacrificial a la izquierda, el característico ensis amatus, y una pátera y un símpulo, ¿no? En otra cara, no puedo mostrar aquí la imagen, pero es muy interesante, en otra cara hay una iconografía muy interesante, un toro arrodillado junto al altar. Sobre el altar hay un busto de Atis y encima del busto de Atis hay una syrinx, hay una flauta, una siringa, diríamos, ¿no?, en castellano, con un gorro frigio y una cabeza de carnero que está atestiguando que se llevó a cabo también un criobolium, es decir, el sacrificio de un carnero, ¿no? Bien, los elementos icónicos, por lo tanto, que sustancian el mensaje en la cara frontal del altar de Perigué y de Lara de Sos coinciden absolutamente. La reciente historiografía hace gala, con razón, de prudencia a la hora de valorar las posibles evidencias de taurobolios. No toda representación de un toro implica la realización de un ritual taurobólico, en honor de la Magna Mater. Por eso, tiene razón Dutoy, por ejemplo, cuando señala que los cuatro textos literarios que hacen alusión a la ceremonia taurobólica, de los cuatro, solamente tenemos estos cuatro textos literarios, tan solo uno de ellos, el de Prudencio de Calahorra, sobre el que hablaré a continuación, describe el ritual de una manera precisa, pero con una gran exageración. Estamos ante rituales de carácter eminentemente denigratorio que hacen necesaria la mayor circunspección a la hora de evaluar este tipo de documentos como reflejo de ceremonias reales. Las fuentes literarias, como digo, son sencillamente cuatro, Fílmico Materno, sobre el error de las religiones profanas, Elio Lampridio en su vida de Elio Gábalo, Prudencio, del que hablaré a continuación, y un texto enormemente interesante que está en ese Carmen contra Paganos, de autor anónimo, de comienzos del siglo V, que dice... ¿Qué es lo que te ha persuadido para cambiar de indumentaria? Taurobolo se refiere al iniciado en los misterios. ¿Qué te has convertido en un mendicante después de pagar un estipendio? Módica stipe factus epeta, ¿no? Los sacerdotes mendicantes, el término, los epeta son los sacerdotes mendicantes de Cibeles, ¿no? Subterra missus pollutus sanguine tauri sordidus infectus, enviado bajo tierra, polucionado con la sangre del toro, sórdido, infecto, ¿no? ¿Acaso piensas vivir,
¿acaso esperas vivir durante, en el mundo durante 20 años con esas vestimentas? ¿No? Dice el texto denigratorio del Carmen contra paganos. Los pasajes de Prudencio que nos interesan aquí están contenidos en el himno décimo de Superistéfanon, sobre la corona de los mártires, ¿no? Escrito en torno al año 400, es decir, más o menos la época del Carmen contra paganos o la época en la que se han datado las evidencias de la Vila Romana de Arellano. Prudencio introduce la descripción del Taurobolio en el contexto del martirio de San Román. Bueno, el texto es un texto verdaderamente interesante, ¿no? El sumo sacerdote abre una fosa en la tierra y se introduce en lo más profundo para hacer el sacrificio, luego de ceñir sus sienes con bandas admirables y festivas, se adorna de corona de oro, vistiendo su toga de seda, ceñido con el cinto de Gavi. Le ponen encima un tablado extendido y agujereado en sus maderos, cortan y afinan enseguida la superficie, perforan muchas veces la madera con agujones para dar paso franco a los múltiples y pequeños agujeros. Traen entonces un toro de torva y erizada frente, adornado de guirnaldas, sujeto de lomos y cuerno, etcétera, etcétera. Después de colocar la bestia en este lugar para inmolarla, atraviesan su pecho con el venablo sagrado. La ancha herida vomita una oleada de sangre caliente y en los entresijos de este mar que cae se funde un río de vapores humeante. Por los mil caminos de los mil agujeros llueve este putrefacto rocío. Hundido el sacerdote debajo del foso, recoge las gotas, poniendo debajo su sangre y su vestido y todo su cuerpo hasta embeberse todo en negra sangre. Es una auténtica borrachera sangrienta, ¿no? Al endurecerse en cadáver desangrado, los flámines lo apartan del tablado. Se alza allí entonces el pontífice, de terrible aspecto, horrible visu, ¿no? Muestra su cabeza mojada, sus vestiduras borrachas de sangre, sucio de la pestilencia del fresco sacrificio, de lejos y con respeto, todos le saludan y reverencian, porque la sangre vil de un toro muerto lavó a aquel mientras estaba oculto en la fea caverna. Este es el texto, en términos claramente denigratorios, de Aurelio Prudencio Clemente, calagurritano, en la traducción de María José Bayo. Bueno, no tengo tiempo de comentar algunas cuestiones muy interesantes. La falta de coherencia, unas veces habla Prudencio de sumo sacerdote, otras habla de el pontífice, otras veces habla de los flámines, etcétera, etcétera. Estamos hacia el 400 a.C. Lo que me interesa destacar de este texto, lo mismo que de los anteriores, sobre todo del Carmen contra paganos, es que lo que tenemos aquí es una imagen de un bautismo cristiano invertido. Es un bautismo de sangre, frente al bautismo del agua, el bautismo de sangre, subrayando los aspectos más sucios, ¿no? Más contaminantes de este horrible ritual. Un par de imágenes para ilustrar esta descripción de Prudencio, o la del Carmen contra paganos a la izquierda, un grabado de fin del siglo XVIII, a la derecha la ilustración del texto de Prudencio según Martin Vermaseren. Bien, un repaso a la más segura documentación epigráfica del Taurobolio indica que el ritual arraigó especialmente en la parte occidental del imperio, este es un hecho indudable, con especial intensidad, sobre todo en el sur de las Galias, en la Aquitania, donde han aparecido casi una cincuentena de inscripciones, la mayoría en lecture, la Tora, ¿no? Nada menos que 23 inscripciones taurobólicas. Para España hay mucha menos documentación, solamente 6 evidencias, a partes iguales entre la Bética y la Lusitania. Están viendo ustedes un ara taurobólica de Córdoba, de la capital de la Bética,
ex iusu matris deum pro salute imperi tauro volium fecit publicus Valerius Fortunatus Thalamas, por la salud de un, a raíz de un mandato de la madre de los dioses, por la salud del imperio, Publicio Valerio Fortunato Thalamas hizo un taurobolio y Porcia Basemia un criobolio, es decir, el sacerdocio de un, el sacrificio de un carnero, actuando como sacerdote Aurelius Stephanus, altar dedicado 8 días antes de las calendas de abril, siendo cónsul Espío y Próculo. Estamos hacia el 223, antes, 224, en el siglo III, por lo tanto, ¿no? Bien, me parece esencial subrayar aquí ahora un hecho que es el siguiente. Frente al carácter público de los taurobolios en las inscripciones de los siglos I y II, que hablan de fórmulas del tipo pro salute imperi, pro salute imperatoris, ¿no? La epigrafía refleja, a partir del siglo III, una multiplicación de los taurobolios privados. Y esta multiplicación de los taurobolios privados, sobre todo, se intensifica a partir de Juliano, del emperador Juliano, llamado el apóstata por los cristianos, ¿no? Es la época en la que tenemos, recuérdenlo, los escasos textos literarios. Estamos en el siglo IV y sobre todo en la segunda mitad del siglo IV, ¿no? Y luego hay, en segundo lugar, una clara evolución del ritual. Mientras que las inscripciones de las primeras fases de los siglos I y sobre todo del siglo II, que es cuando tenemos más documentación, enfatizan el carácter sacrificial del ritual, ¿no? A partir del siglo III desaparece la mención del sacrificio y el énfasis pasa hacia el bautismo de sangre, hacia la purificación del iniciado, ¿no? Que es el individuo que el comitente de la inscripción, tanto en epígrafes como en los textos literarios, como he visto. Esta doble evolución me parece significativa, ¿no? Y realmente esa multiplicación de los taurobolios privados, sobre todo a partir de Juliano, a mí me da la impresión de que es como si todos los cultos paganos, es decir, todos los cultos tradicionales de la religio romana tradicional, hubieran convergido finalmente hacia esos rituales taurobólicos. Y no parece casual que esa expansión de los taurobolios particulares de la segunda mitad del siglo IV se corresponda, como digo, con la cronología de los escasos textos literarios. Algunos textos, algunos epígrafes, lo mismo que el Carmen contra Paganos, dan la impresión de que el ritual de purificación del taurobolio tenía una vigencia de 20 años, ¿no? Recuerdan, esperas aguardar 20 años con esas ropas miserables en el mundo, se entiende, hasta el próximo taurobolio, aunque hay alguna inscripción romana que contiene la expresión in aeternum renatus, ¿no? Pero bueno, solo hay una, es una inscripción romana. Las referencias epigráficas más tardías a los taurobolios concretamente son, aparecen en Roma y son del 390, el mismo año de la promulgación por parte de Teodosio del Edicto de Tesalónica. Bien, por lo tanto hay una elusividad arqueológica de los espacios en los que tuviera lugar ese bautismo de sangre. Tan solo se han hallado dos fossae sanguinis, en teoría, en santuarios metroacos. Me refiero a los santuarios de la Magna Mater en Novaesium, en la Germania Inferior, y en Ostia. Y estos dos casos de posibles taurobolios excavados son del siglo IV avanzado. Bien, en un trabajo previo yo planteaba la posibilidad de la existencia de taurobolios vascónicos y de que la única descripción pormenorizada del ritual, la recogida por Prudencio hacia el año 400, se explicara por la cercanía de su Calagurris natal
a los lugares en, las que, en los que esas prácticas se llevaban a cabo, concretamente la Vila Romana de las Musas de Arellano, ¿no? Y al mismo tiempo sugería la presencia de una koine ritual centrada en el sacrificio de bóvidos a ambos lados de los Pirineos. Esa koine ritual tendría una expresión fundamentalmente epigráfica en la zona de Aquitania y fundamentalmente iconográfica en la zona vascónica, ¿no? Bueno, hoy me siento menos inclinado a defender la realidad de los taurobolios propiamente dichos en la zona vascónica. Creo que las llamadas aras taurobólicas a partir de Arrecife y Bellido no son tales en sentido estricto como lo es, por ejemplo, este altar taurobólico de Lyon, donde no solamente se representan estas cabezas de toro, sino que en la cara que no ven ustedes hay una inscripción donde se menciona claramente el taurobolio, ¿no? Creo que frente a lo que pensaran Uranga o Alicia Canto, creo que estos relieves se deben interpretar en el marco de una revitalización de las prácticas sacrificiales paganas inducida por la política del emperador Juliano. Contamos asimismo con evidencias culturales a la Magna Mater muy próximas a estas zonas, por ejemplo, el altar votivo de San Martín de Unx, en el que Neria Elpis, ¿no?, cumplió con un voto a la Gran Madre por la salud de Coema, ¿no? Y bueno, ustedes saben que hay cabezas de Atis también en el monumento, en el mausoleo de Sofuentes, ¿no? Estamos, por lo tanto, en un ámbito metroaco relativamente bien definido. La presencia, por último, de los dos discos astrales entre los cuernos del bóvido en el ara de Sos plantea una relación entre el sacrificio del toro y los astros que volvemos a encontrar en otros monumentos del mismo tipo hallados en Sos del Rey Católico, en Sofuentes o en Farasdués. Hay también asociación de cabezas de bóvidos con crecientes lunares, ¿no?, en diversas, en Farasdués, por ejemplo, en dos de los ejemplares, o en diversas estelas navarras. Pero me interesa subrayar esa asociación íntima del toro con las dos estrellas que aparece en Sos del Rey Católico se da en una serie monetal de Juliano, del emperador Juliano, ¿no?, en cuyo reverso aparece la imagen del toro, del bóvido, con dos discos astrales y con la leyenda Securitas Rei Publicae. Bien, en mi opinión, esta moneda remite muy claramente a la inducción por parte del emperador a practicar los sacrificios animales tradicionales, ¿no? El mensaje sería Securitas Rei Publicae, solo practicando los ritos piadosos de la religión tradicional podemos asegurar la salvaguarda, la seguridad de la res pública del Estado romano, ¿no? Creo que se trata de, pero esta es otra historia, es una lectura polisémica porque por lo menos yo pienso que en estos reversos puede haber una doble lectura dependiendo del nivel cultural de la audiencia, del receptor, y en este caso creo que puede haber una interpretación alegórica del mito de Cibeles y Atis. Esos dos astros estarían remitiendo en otro nivel de lectura, ya digo, a las puertas del descenso por Cáncer y de ascenso por Capricornio del alma, ¿no?, pero al mismo tiempo a los dos hemisferios, a la alternancia diacrónica de los emperadores de modo natural y sucesivo, ¿no?, la renovatio imperi, etcétera, etcétera. Bien, en definitiva, creo que este conjunto de relieves y de altares con cabezas de bóvidos abonan la vitalidad de las prácticas religiosas tradicionales basadas en el sacrificio animal en la segunda mitad del siglo IV y cuestionan, en mi opinión, los progresos profundos de la cristianización defendida por un sector amplio de la historiografía para el Valle Medio y Alto del Ebro. El siglo IV en Hispania contemplaría el mismo conflicto entre paganismo y cristianismo que se observa en otras partes del imperio y las clases elevadas constituidas por las familias de más rancio abolengo
forzadas en buena medida a refugiarse en sus villas, serían, junto con el pueblo llano, las más tradicionalistas y apegadas a las prácticas religiosas paganas, en tanto que los curiales urbanos, porque el cristianismo es un sistema religioso que se difunde capilarmente a través de las ciudades, sobre todo los curiales urbanos se verían más afectados por la nueva religión. El mensaje, por lo tanto, es el mensaje de la moneda Securitas Rei Publicae. En una época convulsa, el mensaje es seguir llevando a cabo los rituales de sacrificio animal de la religión tradicional. El sacrificio animal caracteriza los sistemas religiosos del mundo antiguo desde el arcaísmo griego, desde la fisia de los griegos, ¿no? Sobre todo en esta época convulsa, ¿no? En la que el cristianismo está haciendo. Por eso los pagani, es decir, los habitantes de los pagi, que es como denigratoriamente llaman los cristianos a los practicantes de la religión tradicional, los pagani llevaban a cabo estos rituales tradicionales en los pagi, en los pagos rurales, ¿no? El triunfo postrero del cristianismo implicará, como saben ustedes, el final del sacrificio animal sangriento, y a partir del triunfo del cristianismo, este sacrificio animal será sustituido por el sacrificio simbólico de la Eucaristía en conmemoración del autosacrificio mítico de Cristo. Pero esto es ya otra historia. Muchas gracias. Bien, a continuación, y antes, después de esta larga excepción de hablar sin la mascarilla, sí que quiero recordar que en los espacios universitarios es de obligado cumplimiento el llevar la mascarilla, ¿eh? Por lo tanto, les pido que hagan ese esfuerzo, a pesar de que estamos en los límites de más de 2 metros de seguridad, etcétera, etcétera, y el aforo. Pero la normativa es la normativa y estamos dentro de un recinto universitario. Por lo tanto, les pido que después de esta excepción se mantenga la mascarilla para las comunicaciones. Bien, y a continuación va a exponer el doctor Miguel Beltrán Lloris la ponencia La colonia Victrix Julia Lepida Celsa, estado actual de las investigaciones. Muy bien. Bueno, pues yo, como soy muy disciplinado, me voy a dejar la mascarilla. Creo que se me oye bien, a pesar de los filtros. Si de repente me detengo y parece que estoy como oído, es que el VAO me impide ver el texto o la proyección, de modo que todo tiene sus inconvenientes. Ya me he tenido que afeitar la barba por culpa de este microbio miserable y ahora pues voy por ahí medio ciego diciendo tonterías, lo cual en el mundo arqueológico pues no es muy raro, porque se oye con bastante frecuencia. Y sin más dilaciones, voy a comenzar. Me pongo mi cronómetro para que a los 20 minutos sea escrupuloso con el tiempo y no abusar de su paciencia. Hoy les hablo en nombre también de Antonio Mostalac y de Paula Uribe, que están con extraños virus recluidos en sus domicilios
sin poder venir con harto dolor, de modo que lo digo de su parte y les excuso. Les traemos fundamentalmente algunas de las novedades más significativas del yacimiento de Celsa. Novedades que se han producido fundamentalmente por el tiempo que hemos tenido para estudiar lo que ya hemos excavado hace mucho tiempo, una serie de estratigrafías muy complejas que nos han dado una información preciosa. Y fruto de la revisión de esas estratigrafías y fruto además de la finalización del estudio de la ínsula 2, que hemos terminado hace relativamente muy poco tiempo, pues podemos contemplar la historia de este solar desde otro punto de vista mucho más amplio y mucho más generoso y óptimo en el capítulo de las conclusiones, lo cual me parece muy importante. Y repito que el tiempo de estudio nos ha dado una capacidad de reflexión que in illo tempore no tuvimos por esa especie de mundo enloquecido en el que estamos investigando, trabajando y escribiendo artículos y demás. Estas conclusiones importantes derivadas de la ínsula 2 nos dan inicialmente la definición de dos fases que no conocíamos en este solar, que son dos fases que hemos denominado 1 y 2 y que corresponden al periodo ibérico tardío y que son fases, lógicamente, previas a la fundación de la colonia Lépida en el año 44 a.C. Y, por tanto, son fases muy importantes. La primera nos restituye el mundo ibérico, pero la segunda nos restituye un aspecto completamente itálico de ese mundo ibérico, lo cual es muy significativo porque estamos antes de la fundación de la colonia y tenemos ya allí una presencia al modo itálico verdaderamente significativa. Todo ello nos ha permitido, de alguna manera, restituir en su lugar, poner de consuno los datos procedentes de la numismática, de la época histórica, la cultura material mueble e inmueble relacionada con el registro estratigráfico, lo cual pues nos da una cierta tranquilidad para poder trazar una síntesis general del yacimiento que va a tener un comportamiento, como veremos, bastante singular. De modo que podemos trazar en este momento la historia detallada de la colonia Celsa desde ese primer momento en torno al siglo II a.C. hasta la época final de abandono de la misma que tiene lugar al comienzo de la dinastía Flavia y que eso es lo más significativo que nos ha proporcionado la investigación de los niveles estratigráficos obtenidos recientemente. Por lo tanto, hemos identificado en primer lugar, en esta fase primera, el primer horizonte de ocupación hasta el momento que remite a este mundo ibérico sobre el cual hacíamos numerosísimas cábalas, no voy a insistir en ellas ni a resumirlas porque no tendría objeto, que emite moneda con ese letrero Kelse que todos ustedes conocen y que nos ha dado hasta el momento no excesivos puntos, pero sí cualitativamente muy importantes para poder afirmar que verdaderamente ahí tenemos el asentamiento ibérico. Este asentamiento ibérico, que en su última fase, que hemos situado entre un 69-70 hasta el 50-44, porque es el periodo previo a la fundación de la colonia, lo vemos muy bien representado en la ínsula 2. Este es el estado previo a la fundación de la colonia. Y, por tanto, vemos aquí cómo hay una ínsula que obedece a un canon completamente romano en su modulación y metrología, con una división del espacio al itálico modo, donde ya hay unos espacios concretos, con unos usos determinados muy particulares, una casa de patio, un gran conjunto con tabernas y posiblemente una vivienda adosada que no se conserva, una casa destruinada que pasa de lado a lado de la calle y dos espacios más, peor definidos, pero uno de ellos ya enunciando el espacio comercial que vamos a ver que aparece a continuación, en la fase siguiente. Y todo esto ocurre antes de la fundación de la colonia. Tenemos aquí un asentamiento plenamente itálico en su modulación y forma, lo cual es
muy interesante porque tiene consecuencias, como ustedes comprenderán, notabilísimas. En una fase avanzada de este periodo, de esta fase 2, esta ciudad emite monedas bilingües que obedecen sin duda alguna a un acontecimiento ciudadano muy relevante, en el cual ahora, por cuestiones de tiempo, no podemos entrar. La fase 3 se enuncia entonces con la deducción de la colonia, como todos ustedes saben, por Marco Emilio Lépido, con esas emisiones fantásticas que nos dan una información numismática histórica prodigiosa y que nos dan la titulación completa de la colonia con todos sus atributos y con todos sus agradecimientos a las gentes que han hecho posible este hecho. La ciudad de entonces está en un progreso continuo, 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 y cada vez con más incentivos de tipo económico. En el año 36 tiene ese cambio de nomenclatura, Lépido cae en desgracia ante Octavio, la ciudad cambia su último apellido, resucita el ibérico de Celsa, de Celse, y no sabemos si este hecho pudo tener algún reflejo en la arquitectura monumental, porque todavía no hemos llegado a excavar espacios públicos. No sabemos si esto pudo tener un reflejo o no en lo que es la ciudad. Hasta el momento no lo hemos encontrado. Sí que sabemos que la época de Augusto es una época de enorme apogeo constructivo y urbanístico, socialmente hablando, en la colonia. Y la época de Tiberio también, como demuestra esta gran casa de Lucio Licinio Ático, que se consigue en este momento después de un enorme proceso complejo de transformación de la ínsula correspondiente. Esto de que me tiembla la voz es que entre la mascarilla y demás pues se produce una especie de hiperventilación que es curiosísima, ¿eh? Parece que estoy aquí más que recitando algo, como lanzando suspiritos al aire, pero en fin, ya estamos habituados a estos fenómenos de la naturaleza. El momento final de la colonia viene enunciado por dos niveles que son absolutamente extraordinarios. El nivel 742 y el 73, que están precisamente definiendo el tipo de final que tiene esta ciudad, como luego veremos, lo cual es muy interesante porque entramos precisamente en el meollo que nos tiene que ayudar a explicar el porqué de su abandono posterior. El mundo cerámico nos ha ayudado muchísimo, muchísimo, a definir, lógicamente, todas las secuencias estratigráficas que hemos trazado en la colonia, que son muchísimas. Desde la cerámica de barniz negro, que tiene un comportamiento particularísimo en el Valle del Ebro, que sigue el modelo de la cabañeta frente a otro modelo que tenemos más al sur en Azaila, que nos introduce en problemas de tipo económico, de difusión, de dispersión, que ahora no nos interesan, pero que nos introduce en un mundo que está ya muy cualificado. Otro fósil director importantísimo, cuyo momento hemos conseguido fijar gracias al detalle estratigráfico, es el de la Terra Sigillata Itálica, que sabemos que comienza a conocerse en el yacimiento entre los años 40 y 30, como demuestra perfectamente el conjunto de materiales analizado, el conjunto además de 300 estampillas que hemos estudiado también, que nos lleva a las mismas conclusiones, con lo cual tenemos una fecha muy importante, no solo para Celsa, sino también para el resto del Valle del Ebro, porque lógicamente es un argumento que se puede extrapolar a otros lugares. Ocurre lo mismo con la Terra Sigillata Gálica, con un predominio absoluto del agrofesanc, absoluto, y que hemos localizado su difusión desde los años de Calígula hasta el inicio de Claudio, en otra también ahorquillando esta fecha con muchas unidades estratigráficas que permiten estas conclusiones que me parecen también muy relevantes porque hasta ahora no se habían puesto de manifiesto. Y el último fósil director interesante es el de la Terra Sigillata Hispánica, que se inicia a comienzos del emperador Vespasiano y que está presente en el último nivel de abandono y expolio de la colonia. La ínsula 2 nos presenta un modelo verdaderamente complejo de ocupación en contraste con la ínsula 1, que era unifamiliar, una gran mansión. Aquí encontramos un sistema de tabernas complejo, tres casas de atrio testudinado, una serie de almacenes,
un espacio comercial, una molinería y un piscino incompleto. Es decir, encontramos una enorme cantidad de usos sociales y de servicios que nos puede dar un índice muy importante para conocer el resto de la ocupación de la colonia si sigue en esta línea. Y he escogido dos símbolos de prestigio de los que tenemos información ahora, fundamentalmente, que son, en primer lugar, lo que llamamos un símbolo de prestigio ciudadano. Esta ciudad, desde finales de Augusto, tiene todas sus calles empedradas y desde comienzos de Tiberio tiene unas aceras para facilitar una circulación comodísima, de aceras de hasta 1,40 m de anchura, lo que supone, junto, frente a los ejemplos de Tárraco, que es la capital de la provincia, o de César Augusta, que es la capital del convento, supone una nota de prestigio extraordinaria, ya que esos dos centros, hasta una época muy avanzada, no tienen sus calles empedradas y solamente lo hacen en torno a las vías principales, lo cual significa que esta ciudad tiene en ese momento un enorme apogeo, una gran capacidad económica y que está en lo mejor de su etapa. Y también un elemento de prestigio político, si se quiere, que viene precisamente del toro de César, del toro de Venus, la madre del divino César, como es lógico, que es adoptado además en la amonedación del Valle del Ebro en las principales cecas y que es un símbolo que desde la colonia lépida celsa se transmite al resto de los lugares que emiten moneda, lo cual es también muy significativo a nivel de prestigio ciudadano. Voy con el tiempo. Hemos excavado fundamentalmente arquitectura doméstica. Y en primer lugar están las tabernas, de las que no podemos hablar porque se edifican en aéreo sobre pisos superiores que no conocemos y, por tanto, lo que digamos será ocioso. Siguen las viviendas festubinadas, a continuación las de patio y después alguna toscana, que ya hablaremos de ella porque tenemos novedades, que son las que definen de alguna manera la arquitectura doméstica, en la cual lo que conviene retener fundamentalmente es el gran dinamismo que tiene esa arquitectura. Reformas y reformas y reformas continuas, que no podemos detallar, y que tienen su plasmación en el ejemplo que antes comentábamos de la Casa de los Delfines, que es el que tenemos estudiado de forma exhaustiva y publicado en sus resultados. Pero miren ustedes cómo, por ejemplo, solamente en la Ínsula 2, que está recién estudiada en todos sus extremos, encontramos hasta tres tipos de casas de atrios de estudinado capaces de satisfacer las exigencias sociales y de prestigio que requerían muchas de estas moradas, con tres manifestaciones que tipológicamente son muy inteligentes y que responden sin duda alguna al tipo de usuario que tenía estas viviendas, lo cual nos lleva a planteamientos sociológicos, reconocimiento de habitantes, etcétera, en los que no entramos. Estas viviendas, además, están lógicamente decoradas. Gran novedad, el primer estilo esquemático, como lo ha denominado Antonio Mostalac, que son paredes bícromas con zócalos salientes y que se fechan en un periodo muy concreto entre los años 70 al 50 antes de Cristo en el ambiente en el que estamos. Esto es algo muy novedoso, que se ha puesto de relieve ahora y me imagino que los ejemplos comenzarán a multiplicarse porque ya se necesitan en el Mediterráneo desde la zona de Delos, Sicilia, Pompeya, hasta llegar a la península con Salduye y con Celsa, por ejemplo, que son los dos modelos. Enseguida llega el segundo estilo, también bien conocido en la colonia. Este segundo estilo, que tiene dos manifestaciones particulares en lo que conocemos en la ciudad. En primer lugar, una arquitectura que diseña muros cerrados, que reproduce escenografías teatrales, como en este caso en la Casa de Hércules, que vemos cómo se reproduce una esquena frons, no pétrea, sino versilis, de madera, en lo que constituye un ejemplo verdaderamente único en su género y muy importante a tener en cuenta, sobre todo pensando en antecedentes de tipo cronológico. Un segundo aspecto, la aparición de esta figura humana en ese mismo momento, como nos demuestran
las pinturas del ciclo de Hércules en la casa de su nombre, en las que además se intuye, se ve una cierta influencia del mundo helenístico, como se comprueba con esta, en esta representación de Hércules con la cierva Cerimnia y estos reflejos y tosecos de la estatua de Lisipo, lo cual es muy interesante. Estratigráficamente también hemos localizado la obra, controlar el tiempo, que no quiero pasarme. Muy bien. El tercer estilo, que lo hemos localizado desde el punto de vista estratigráfico, con abundantes materiales que permiten que las fechas coincidan, se acomoden y nos den seguridad, lo cual es también significativo. Este tercer estilo, que en sus casos más privilegiados, como el gran techo de la Casa de los Delfines, nos permite conocer funcionalmente la división de los espacios, porque este gran techo está alternando con un pavimento liso que no da ninguna información, de modo que el techo en este caso es el que nos dice exactamente la funcionalidad de ese espacio y su división siguiendo un esquema de dos tercios, un tercio, recuérdenlo, muy interesante. Hay además una gran cantidad de plantillas de cornisas, cerca de 90, y que están perfectamente estructuradas y situadas en todo ese recorrido cronológico que hemos visto que marca la estratigrafía y que, por lo tanto, va a ser un repertorio de primera magnitud para fijar modelos, copias y reproducciones en ese yacimiento y en otros muchos que sigan los mismos esquemas, acompañados de un elenco musivario verdaderamente notable, porque tenemos suelos desde la tierra pisada con yeso a pavimentos de gravilla, al terrazo blanco liso o teselado y al cochopesto teselado normalmente e incluso a las primeras novedades de Opus Teselatum que llegan a la colonia en su última fase y que se introducen en forma de un emblema particularísimo en la casa que lleva su nombre, lo cual es un elemento bastante significativo. Estos pavimentos figurados nos dan la ventaja de poder identificar y seccionar los usos funcionales en las estancias, que es, en definitiva, lo que nos interesa. Como en este caso particular de la Casa de Hércules, donde vemos que el pavimento está indicando una división de uso social de uno, de un medio, mientras que las paredes nos marcan un tercio o dos tercios. Hay una disfunción tremenda que habrá que explicar atendiendo a muy diferentes causas en las que ahora, como es lógico, no entramos. ¿Qué influencias, después de lo visto, llegan a Celsa? Pues llegan influencias de los tarderes itálicos, del mundo de la Campania, relaciones intensas con la narbonense y, sobre todo, a partir de ese primer estilo esquemático, esas relaciones con el mundo suritálico y oriental que van a ser muy importantes y hay que prestar atención sobre ellas en el futuro. Muy bien, pues llevamos 18 minutos en esta carrera contra reloj. Y llegamos al proceso de abandono de la colonia y el mío enseguida. Dos niveles sustanciales e importantísimos que nos vienen marcados fundamentalmente por la presencia de la terra sigillata hispánica y que nos dan unas fechas muy, muy concretas. 68-69 de Cristo y 69-75 de Cristo. Un compás de espera corto. Ya he puesto ahí, como enunciado principal, un proceso de abandono y expolio sistemático, porque es realmente lo que se produce. Y se produce porque tenemos las pruebas evidentes en todo el yacimiento. Aquí hay un resumen de ellas. Desmontaje de muros, expolio de los suelos duros en el atrio de la Casa de Hércules, arranque de batiente de puertas, ausencia de tégulas, fabricación de hornos y otros adminículos mientras las cuadrillas que están desmontando las habitaciones tengan para sustentarse, de modo que, como ven ustedes, realmente es un proceso muy sistemático, muy lento, no violento, muy premeditado, muy calculado, como obedeciendo a un fenómeno superior, por llamarlo de alguna manera. Y esto coincide en el tiempo, que es la importancia del dato, coincide con el alzamiento de Galba en la provincia de Hispania, en la Tarraconense. Y, por lo tanto, cabría, de alguna manera, relacionar
estos acontecimientos, este expolio, este abandono, con la situación, llevo 20 minutos y termino ahora mismo, que pudo tener la colonia frente a las peticiones que pudiera hacer Galba de reclutamiento de tropas, etcétera, etcétera. Ahí entramos en un terreno verdaderamente complicado, pero es una vía que creo que hay que utilizar y que hay que seguir investigando, porque aquí no hay un abandono de tipo económico, ni una catástrofe, ni una mortandad, ni una invasión violenta que termine con la ciudad. Aquí hay una decisión que cabalga por encima de todas estas circunstancias y que debe ser tenida en cuenta. Y si vamos a los hechos históricos, pues nos dicen que de momento, ahí en el año 68, ocurre algo muy importante y trascendental desde el punto de vista político. No hay estratigrafías que rebasen los primeros años de Vespasiano. Estos dos elementos que tienen aquí son una lápida del siglo II, cercanías de Celsa, un estípite de altar romano cristiano siglo V, que tampoco que se queda muy lejos. Y entonces nos despedimos con este recuerdo a las excavaciones que hemos reiniciado hace muy poco tiempo, con la codirección de Paula Oribe y un equipo de personas de enorme competencia y dedicación, donde estamos comenzando a recuperar y a reinterpretar las excavaciones que un servidor dejó hace casi 30 años, de modo que ahora estoy ahí excavándome a mí mismo e intentando recordar las muchas barbaridades que pude cometer o que pudimos cometer en aquel momento. Ahora vamos con más sosiego y tranquilidad, recuperando muchos elementos y, sobre todo, los niveles de escombro que tienen ustedes aquí en su último estado, pendientes de la excavación que vendrá el año que viene y que nos van a permitir solucionar pues muchos problemas, entre ellos el del abandono premeditado que tuvo la ciudad. Y colorín colorado, termino. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, a continuación, Francisco Javier Gutiérrez va a exponernos la comunicación excavación arqueológica en la zona del Pedernal de Bursao, Borja, Zaragoza, campaña 2021. Tenéis la palabra. Gracias, buenas tardes. El proyecto que vamos a presentar ahora retoma el trabajo que en 1986 y 1987 llevaron a cabo Isidro Aguilera, José Ignacio Royo y Fabiola Gómez, y que quedó inconcluso o precipitadamente abortado por cosas que ya poco importan. A pesar del evidente interés científico y patrimonial de esta investigación, pues se había quedado paralizado hasta ahora en que el Ayuntamiento de Borja, que viene desarrollando ya un trabajo de conservación desde que fue declarado bien de interés cultural su casco histórico, pues ha decidido pues retomar estos trabajos y con el objetivo de incrementar el conocimiento y que sea un nuevo punto de interés patrimonial de ya el extenso catálogo de histórico del municipio. Hemos retomado entonces la excavación pues recuperando las estructuras de la degradación de varias décadas y de la exposición de las inclemencias meteorológicas que hemos venido. He tomado esta imagen de Isidro Aguilera, de una exposición en la que
para no hacer una excesiva y larga definición de lo que es el yacimiento de Bursao, pues sabemos que esta ciudad en época romana articula todo lo que es el entorno de Luzhuecha y el Moncayo, y aparte de los elementos de la primera edad del hierro, luego habría una gran superficie, evidentemente poco excavada, aparte de los trabajos de finales de los 70 y comienzos de los 80 de Isidro y de Nacho, y entendemos que todo esto puede ser lo que sería tanto la extensión de la ciudad tardo-celtibérica como de la etapa imperial, y ya la línea azul podría ser probablemente la contracción de época tardo-antigua. En este punto, en lo que es la Torre del Pedernal, conocido por esta torre de aquí, es donde se hizo la campaña de 1986 y 87. Y lo que hemos hecho en esta campaña de 2020 y 2021 es, primero, limpiar toda la zona que se había convertido en una selva, documentar con la metodología actual del escaneado topográficamente todas las estructuras y, como veremos luego, la Torre Pedernal, el muro de sillares que se conserva, hemos comprobado que son exactamente la misma orientación que la de los muros romanos. Pongo algunas imágenes de la excavación del 86 y el 87, en la que en esta zona de aquí, esta ladera supuso alguna inundación bastante grave de momento, por lo cual luego nosotros en este 2020 hemos hecho una zanja en la parte de arriba, como luego veremos, para intentar evitar esos elementos. Algunos elementos de las estancias altoimperiales. Y esta habitación, la habitación 1, es donde se encontró un mosaico de teselas blancas y negras, en la que Mapi Beklua, la especialista que está acabando la tesis doctoral sobre mosaicos, ha hecho un estudio en el que, en principio, por las comparaciones de los motivos, parece que sea en torno al siglo II su construcción, y el paralelo más similar es el de la mosaico de las musas de la calle Murallas de Zaragoza. Una otra vista. Este mosaico, que estaba abandonado en dependencias municipales desde entonces, se extrajo por Minguel y Lili desde en estos formatos, y se está haciendo en este mismo momento, terminando la restauración con los sistemas que se emplean hoy en día, lo de la Aerolan, etcétera. Son diversos motivos en los que posiblemente formarían un espacio, unas estancias, sería estancia de representación, y que en ese, eso es parte del fondo, pues podría ser perfectamente un triclinio, aunque eso ya sabéis que es más difícil de asegurar. Este es el aspecto que tiene ahora mismo el mosaico en el Museo Arqueológico Municipal de Borja, a falta de concluir su instalación y el cartel explicativo. Todos estos años han supuesto un deterioro notable de los muros, especialmente en las zonas de tierra, ¿no? E incluso en las zonas de piedra de yeso y de umbrales, pues también hay algunas zonas en las que están bastante perjudicadas. Entonces se ha propuesto esta cubierta, que está ya diseñada, provisionalmente aprobada y a espera de financiación, cosa que no es barata. Este es el aspecto que encontramos en 2020 para retomar las excavaciones. Ya veis que la vida se abre paso. Y esta es la zanja de la parte superior para evitar esas avenidas de agua que habían producido toda esta caída de una masa de tierra que tuvimos que retirar. Aparte, evidentemente, de hacer el escaneado en 3D. Y este es el aspecto, después de las dos primeras semanas de este mes de agosto, que nos dedicamos solo a recoger basura de esas zapatas que, de las construcciones que, bueno, no lo he dicho, pero la excavación de urgencia en 86 es porque iba a haber viviendas de protección oficial, y cuando empezaron a salir los restos se paralizó, pero no sin haber podido evitar unas cuantas zapatas hormigonadas y otras cuantas sin hormigonar. Pues bueno, las de sin hormigonar las rellenaron de basura del fósil director de 1986, plásticos y alambre de espino,
y los esforzados estudiantes que hemos tenido de la universidad de esta campaña tuvieron que hacer una primera quincena de auténtico esfuerzo. Y ahora ya paso a que mis compañeros Carlos y Víctor expliquen la campaña de este año. ¿La campaña la ha explicado? No, no. Bueno, pues en un principio la campaña de 2021 se marcó como una serie de objetivos, el tratar de continuar de investigando todos esos espacios que ya fueron descubiertos en la campaña del año 80. En concreto, pues la limpieza del mismo yacimiento abarcó bastante lo que fue todo el tiempo de excavación, y una vez finalizado tuvimos que centrarnos por lo menos en dos zonas importantes, que fueron por un lado en la esquina norte del propio yacimiento, que ahora explicaré yo, y lo que se consideró ya en los años 80 el patio, el hortus, el espacio central de la propia vivienda, que explicará mi compañero Víctor. En un principio, pues todo ese trabajo de limpieza nos permitió el ir redescubriendo una serie de aspectos que no habían quedado muy bien definidos, ya que hay que tener en cuenta que la campaña de los años 80 se trató de una campaña de urgencia. Pues nosotros en un principio lo que tratamos de hacer fue el seguir redocumentando algunos aspectos que habían quedado un poco sobre el papel, como por ejemplo, pues simplemente algunos detalles. Pues por ejemplo, en esta estancia se halló que ya quedó reflejado, por ejemplo, ese agujero celtibérico, es con una especie de canales y demás que tampoco habían sido muy bien redibujados en aquellos años. Una caída de pinturas que parece ser que pasó un poco desapercibida por los propios excavadores, pero que bueno, que el caso es que la hemos podido conservar por lo menos para su futura extracción, porque lo saben ustedes que hay que tener especial cuidado con este elemento arqueológico. Seguimos pues bueno, un poco redocumentando algunos aspectos, por ejemplo, pues una escalera de esta habitación número 2, que se trataba de un zaguán, y que posiblemente pues daría pie a suponer que obviamente pues es que este conjunto urbanístico tendría una segunda planta. Seguimos, pues aquí pueden seguir viendo pues otros aspectos. También nos centramos un poco en la redocumentación, en la documentación de lo que puede ser un poco el deterioro que había ido sufriendo el propio yacimiento, ya que por ejemplo pues estos sillares de piedra de alabastro se habían desprendido de su posición original. Documentar pues eso también, algún que otro deterioro que incluso había sufrido el yacimiento durante las obras de edificación del año 86. Y bueno, pues un poco pues aquí podemos ver distintos tipos de ortofotos. Aquí en concreto nos interesaba también un poco ampliar todo lo que era la zona noroeste del propio yacimiento, buscando ver cómo se articulaba su espacio más noroccidental. Así es como podemos ver, bueno, pues un poco cómo quedó la campaña. Se aprecia incluso mejor en este plano pues todas las zonas en las que estuvimos trabajando. Se llevó a cabo la limpieza de la habitación número 1, la 2, la 3. Estuvimos trabajando también en todo lo que es el conjunto de la habitación 7, sin tampoco llegar a muchos detalles. Trabajamos en la zona más relevante, fue un poco el tratar de decapar la superficie de lo que es todo ese sector noroeste que está marcando mi compañero, y que iba un poco encaminado a tratar de ver cuáles eran, qué restos envolvían el espacio exterior de la propia vivienda. En concreto, pues por ejemplo, esta zona correspondería un poco a lo que es la esquina norte de la vivienda. El objetivo principal en esta zona, pues por un lado fue el tratar de recuperar ese canal que pueden ver en la imagen, que es un canal que rodea toda la estancia, un canal de desagüe, perdón, toda la vivienda, un canal de desagüe, y el tratar de ver, pues eso, ver cómo averiguar qué tipo de ocupación existía en los espacios exteriores de la propia vivienda.
Aquí, en concreto, pues en primer lugar realizamos eso, realizamos una reexcavación de todo el canal, del canal que rodeaba la vivienda en su lado norte para evitar un poco todo ese desplazamiento. Los propios romanos ya vieron que esa escorrentía de agua que se vertía sobre su propia vivienda pues estaba deteriorándola, así que ellos decidieron excavar un canal, pues el cual pues bueno ha quedado por esos 35 años, ha quedado colmatado con el paso del tiempo. Entonces, en un principio, pues nuestra labor fue el volver a documentar de una forma mucho más exhaustiva el mismo y poder, pues eso, poder definir con una mayor precisión su naturaleza constructiva y el hecho de, pues por ejemplo, la imagen que veíamos que era la existencia de unas piletas decantadoras que permitirían su limpieza de una forma mucho más eficiente. En esta imagen en concreto, pues podemos ver uno de los aspectos más interesantes, que fue la localización de una superficie endurecida de tierra que en un principio creemos que correspondería a un nivel de época tardoceltibérica y también, por ejemplo, en esa zona de una especie de espacio de rebaje cuadrangular que formaría parte pues, de eso, de la misma estructura. En concreto, esta zona ya comenzó a ser excavada, pero nuestra intención era por lo menos ir cerrando algún frente y por eso decidimos terminar en ella. Y los niveles, pues, los niveles que pudimos comprobar pues, de los cortes resultantes nos llevaron nos permitieron ver esa evolución de posicional de todo este espacio, que en un principio pues simplemente se trataría de un pequeño relleno que habría cubierto ese suelo ya de época que creemos que sería de época tardoceltibérica. Luego veríamos lo que sería un relleno constructivo para lo que sería el establecimiento del suelo de época ya alto imperial, un nivel de abandono de esa época romana, otro nivel de derrumbe y un nivel que parece ser que no, un nivel superficial que parece ser que no queda lo suficientemente claro, pero que parece ser que se trataría de un nivel de relleno de lo que ya serían las propias estructuras tardorromanas. Bueno, en mi caso voy a explicar primero lo que estamos viendo, que es la propia excavación. Al fondo tenemos las tres habitaciones, la central es la que contiene las escaleras de subir al segundo piso y la derecha es donde estaría el mosaico, donde estaba el mosaico. De esta parte, muros hacia donde está tomada la foto, digamos, que ya se documentaron en los años 80 y que, como vemos, no, yo creo que fueron buscando con esos sondeos el cierre, pero no se terminó de encontrar. Entonces los hemos vuelto a limpiar, como ya han explicado mis compañeros. A la derecha se han encontrado nuevos muros a nivel superficial y lo que nos ha dado tiempo después de esta ardua tarea de limpieza ha sido de excavar parte de ese patio interior y de encontrar o de rebajar, digamos, el resto en el que se han encontrado nuevas evidencias. Ahí señala Guti varios muros que hemos encontrado de esa fase tardía. Tenemos donde ya no está, digamos, pero sí que en los años 80 se documentó parte de esta edificación tardía. Cuando hemos ido a excavarlo, las hemos reexcavado y estaban totalmente perdidas, se conservaba muy, muy poquita cosa. Entonces se documentó y se retiró para poder seguir profundizando. Y es justo en esa zona del fondo donde sí que hemos podido rebajar, ¿vale? Entonces, en el resto, hasta nuestra vista, tenemos que continuar con la excavación en sucesivas campañas. Como novedades en esta fase tardía, bueno, decir que hemos encontrado ese muro de los años 80 que ya se documentó, hemos encontrado cómo continúa. Y en el lado derecho vemos adosado al muro un hogar, ¿vale? Un hogar circular. Creo que es la siguiente, Guti. Ahí. Bueno, ahí veis una vista desde arriba cenital. Bueno, lo que es a la izquierda es una de las zapatas que se realizó durante la construcción, que no se llegó a rellenar de hormigón, pero bueno, que estaba colmatada con tierra caída y basura, se ha excavado hasta el fondo, y en el fondo, de hecho, hemos encontrado una ferralla que se ha quedado allí porque no hemos podido sacarla. Entonces, esa zapata, ese agujero de zapata, corta el muro que ya se documentó en los 80,
pero que bueno, hemos continuado la excavación y vemos cómo continúa, ¿no? Y el hogar, bueno, pues es circular, daría servicio a esta edificación tardía que ya hemos visto desde arriba. Y bueno, así como curiosidad, eso, el que crean la superficie plana usando tegula, reaprovechando tegula imperial, tegula romana. Y también hemos visto el suelo. Sí, pásame al anterior. Vale. Entonces, tenemos esta fase tardía, que bueno, digo, hay que seguir estudiándola. Y sí que ya hemos comprobado en esta parte del hortus o del patio, que sí que hemos podido profundizar, hemos comprobado cómo esta fase tardía está asentada sobre niveles, bueno, sobre estratos que nivelan un poco lo anterior. ¿Y qué es lo anterior? Pues tenemos niveles de posición, ¿no? de abandono, y también niveles de derrumbe donde se ven los ladrillos, madre mía, los adobes caídos de los propios muros de esa edificación imperial. Eso se ve bien en la siguiente. Ahí. Vale, aquí tenemos, digamos, lo que vemos abajo es la propia zapata de los años 80, que ya digo que está vaciada, ¿no? Entonces, arriba del todo tenemos el hogar, ¿vale? Ese es el hogar, con el muro a la izquierda. Debajo tenemos niveles de, pues eso, de nivelación, de deposición. Luego se ven los propios adobes, ¿vale? Un nivel bastante compacto de adobes. Luego tenemos una línea, que ahí no sé si se ve bien la imagen, pero sí, la está marcando Guti, que podría ser ya el propio suelo de este patio, que por lo que se ve parece que era de tierra, ¿vale? Y ya debajo sí que, aunque no se ha excavado, sí que tenemos unos paquetes, unos estratos que podrían ya ser de las fases previas, ¿no? De derrumbes celtibéricos. Y debajo, este sí que ya es donde termina la zapata, es un nivel más verdoso, pues que podría ser ya pues de, no sé si de uso, o bueno, habría que verlo, ¿no? Pero este ya sí queda nivel únicamente indígena, cerámica únicamente indígena. Creo que ya estoy. Bueno, en cuanto a los restos materiales, hemos encontrado realmente poca cosa, por los niveles hemos excavado. En esos rellenos o derrumbes alto imperiales es donde ha salido la cerámica más interesante, que es la que veis, con varios grafitos de posesión y algunos sellos, pero todavía no estamos seguros de que este nivel sea el verdadero nivel de abandono de las estancias altoimperiales, sobre todo teniendo en cuenta que los excavadores de los años 80 dataron el abandono de estas estancias a comienzos del siglo III. Entonces, todavía eso tiene que quedar pendiente de futuras campañas. Esto es una sección desde las estructuras altoimperiales a las estructuras de la Torre Pedernal, en el que este muro de aquí es un resto de un lienzo de sillares de 4 metros de altura y 15 de longitud, de doble hoja y con relleno de mortero, que hemos visto que corresponde a las mismas orientaciones que los restos de la Torre Pedernal y que está pendiente de futuras catas para datarlo exactamente. En definitiva, este primer comienzo ha sido retomar por parte del Ayuntamiento la valorización del patrimonio, y esperemos, vamos, si hay un compromiso por parte de todos los grupos municipales de mantener abierta la excavación por bastantes años, con lo cual agradecemos, y también especialmente a Isidro Aguilera el haber compartido con nosotros todos los datos de las campañas de la excavación de los años 80. Muchas gracias y hasta ahora. Bien, a continuación, José Ángel Asensio nos va a ofrecer la ponencia sobre el forado de la Tuta Artieda, Jacetania, Zaragoza, una ciudad antoimperial romana, hasta ahora desconocida, de la vertiente sur de los Pirineos. ¿Reparamos o cancelamos? ¿Y qué? Ana.
¿qué hago? Hay dos opciones. Llevo pendrive, pero ¿qué digo? ¿Reparar o cancelar? O... Pero vamos, yo lo he visto antes, que se veía. ¿Y qué ha visto? ¿Cancelar? No, a ver, dale hacia atrás, a ver si hay... Bueno, buenas tardes a todos los presentes físicamente y los presentes a través de la red. La verdad es que estamos muy contentos de estar aquí para poder presentar pues los hallazgos de este verano en el Foro de la Tuta. Y queríamos dar las gracias a la organización, para empezar por organizarlo, porque han sido valientes de mantener esto y llevarlo adelante en una época tan poco propicia a celebrar nada. Y también estamos muy contentos porque es el homenaje a Pilar Utrilla, que ha sido profesora de absorbente de aquí, de la mayoría de los que estamos, y además una de las primeras personas que se interesó en venir a visitar el Foro de la Tuta. Se lo agradecimos mucho. Y hablo en plural, no por pedantería, sino porque vengo en calidad de representante de un grupo bastante numeroso de gente que están ahí en los créditos, en la portada de la comunicación. Y esto es así, que es un número muy grande, porque entendemos que una labor, una tarea como la que pues tenemos encomendada y la que afrontamos, necesariamente tiene que estar llevada a cabo por un grupo muy variado de gente, bueno, lo que se dice ahora, pues de especialistas en diferentes técnicas, en diferentes ámbitos y demás. Y es que hemos identificado una nueva ciudad romana, algo que pues es bastante infrecuente. No pasa ni todos los días, ni todos los meses, ni todos los años. Además, en Aragón no estamos hablando de zonas recónditas, no estamos hablando de los abrigos del río Vero, sino que es una zona artieda, pues perfectamente accesible, una zona que no es montañosa. Estamos hablando de 500 metros sobre el nivel del mar, 540, es decir, una zona perfectamente visible, y es un hecho que todavía nos preguntamos cómo narices no habíamos visto nadie. Somos humanos, reconozcámoslo, somos humanos, y no habíamos sido capaces, pues no sé, arqueólogos de mediana edad como yo, trabajando en el mundo romano durante muchos años, no habíamos sido capaces hasta hace muy poco tiempo de ver una ciudad entera. Y no es porque no se vea, ya lo iremos viendo. Como os imagino, si no lo saben, estamos hablando del Prepirineo, la Canal de Verdún, la zona occidental de la Canal de Verdún. Una zona muy bien comunicada, perfectamente accesible y, bueno, muy interesante. No es el único caso de ciudades romanas que habían pasado desapercibidas hasta hace poco. Esta, hasta hace muy poco, y tampoco sería porque la gente del pueblo no había insistido para que se investigara en su pueblo. Los antecedentes, pues es que, echando la vista atrás, rememorando lo que sabíamos de Artieda hasta hace pocos años, era todo muy confuso en la bibliografía. A principios de los años 60, acabó ahí un militar, que está ahí en la foto con algunos de sus hijos, hizo algunos descubrimientos interesantes, y el único yacimiento pues más o menos bien caracterizado que se conocía en Artieda era una villa romana, la Villa de Rienda. Un mosaico suyo es bien conocido, se conserva en el Museo de Zaragoza, pero todo lo demás pues eran citas un poco imprecisas, diferentes topónimos, y hemos tenido pues que darle nombre al yacimiento, algo que puede parecer trivial, pero no lo es, porque nos hemos dado cuenta de que era un gran yacimiento, no varios, no el Foro de la Tuta, la Caseta del Rollo, el Corral de la Virgen, la Ermita de San Pedro, todo es el mismo yacimiento, con dos fases muy claras, principales, que ya veremos. Pero lo curioso es que el primero que habla sobre esto es un clérigo a finales del siglo XVIII que ya lo ve. Es un ilustrado, de estos típicos ilustrados españoles que han quedado oscurecidos por la Guerra de la Independencia, por la década ominosa, que no eran revolucionarios en lo político, pero sí eran revolucionarios en lo científico, y es este Mateo Suman,
es un libro, un legajo, un manuscrito que se conserva en la Real Academia de la Historia y que se publicó gracias a la Institución Fundadora Católica hace pocos años. Está en Internet y aquí habla perfectamente de hallazgos realmente espectaculares en Artieda. Siempre se habla, cuando se habla de Artieda, se hablaba sobre eso, la relación entre esta zona del Prepirineo, la Canal de Verdún, con esta vía romana, que todos, vamos a ir, un consenso muy, pues casi unánime de situar entre Jaca y Liedena y demás. No aparece en las fuentes, explícitamente en las fuentes antiguas, pero sí que han aparecido restos. Entonces, sobre todo se hablaba de Artieda, de la vía de Rienda, de esta vía romana, que en realidad pues todavía está por investigar, pero que seguramente pues encontraremos restos de la misma. No ha sido fácil empezar aquí a excavar y a investigar en Artieda, porque había muchos intereses, ha sido incluso muy difícil y algunas veces hemos estado a punto de tirar la toalla. Confluyen intereses como la Confederación Hidrográfica, que es mucho decir, el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón, empresas de arqueología, y entonces pues ha sido muy complicado. Yo creo que ya hemos salvado todos los escollos y esto va a ser un proyecto de larga duración. En el año 2021 una empresa de arqueología excavó aquí en la ermita, en lo que es el yacimiento, y ahí descubrió pues una gran cantidad de enterramientos del rito cristiano, alto medieval. Entonces, esta es la primera excavación importante que se realiza allí, pero vamos, esto no tiene nada que ver con nosotros, es completamente ajeno. Y bueno, pues claro, lo que pasa es que a veces pues no es fácil compartir un yacimiento. Los elementos, los indicios que hablaban de que aquí había una ciudad romana eran enormes. Nosotros llegamos allí gracias al ayuntamiento, a la insistencia del ayuntamiento, que por diversos canales formales e informales pues llegaron a nosotros. A individuos en concreto, resulta que todos trabajamos juntos, Ángeles Magallón, Pablo Uribe, Lara Íñiguez o yo mismo y demás, trabajamos juntos, entonces decidimos conformar este proyecto conjuntamente. Entonces, lo que se conocía de aquí, de la ciudad del yacimiento de Artieda, en la ermita de San Pedro, eran una serie de elementos arquitectónicos romanos reutilizados, impresionantes. Yo la primera vez que los vi fue en 2016 y esto ya era fuera de lo común. Entonces, esto solo podía ser una ciudad. Hay elementos que nos permiten, esto lo mantenemos en estudio, nos permiten hablar de seguramente dos grandes momentos en la monumentalización, uno relativamente temprano, de época Julio Claudia, solo a partir de aquí, y otro ya de época Flavia, de finales del siglo I, época Flavia o Antonina. Entonces ya estamos hablando de elementos exclusivos de lo que es un asentamiento urbano. Primer indicio. Segundo indicio. Bueno, indicio, en fin, esto ya es demoledor todo esto. La presencia de cloacas. Y esto, pues, en la bibliografía, la verdad es que no solía estar explicado de una manera muy clara. Pero cuando llegas allí y lo ves, pues es brutal, es tremendo. Una serie de elementos, no solo cloacas, hasta 5 cloacas hemos podido ver. En la campaña de este año hemos podido limpiar, se han también topografiado y demás, se han registrado. Y aquí tenemos algunas de ellas ya durante la campaña de julio y agosto, para que algunos valientes incluso han metido, yo no me atrevo ni de guasa a meterme por ahí, porque se mete bastantes metros, pero bueno, para eso está la juventud. Son elementos propios de los asentamientos urbanos, claramente, un sistema de almacenamiento, un sistema de aporte de agua, de suministro de agua, y un sistema de evacuación de aguas. Ya digo que esto es propio de ciudades pues, como Casa Augusta, como Tárraco, y esto está pues en un yacimiento que no era considerado como ciudad hasta hace muy poco. Elementos como este, un estribo de unas dimensiones romanas, que pensamos que puede estar relacionado con un sistema de abastecimiento de agua construido en hormigón, pues Camentiquium y Opus Quadratum, pero vamos, expoliado. Otro elemento clarísimo era la epigrafía. Se conocían dos lápidas, están ya publicadas, pero pues en el pueblo conservan, por lo menos, hemos podido estudiar, estamos en ello, y para ello pues está, por ejemplo, pues Milagros Navarro Caballero, una gran especialista en epigrafía romana, en el equipo.
dos más, y nos está hablando de que hay una auténtica necrópolis romana con sus monumentos funerarios, y además nos da un arco cronológico bastante, bastante interesante. Hay una lápida antigua que puede ser de época de Augusto, o la lápida esta que se conserva en el palacio episcopal de Jaca, que ya pues tiene una cronología bastante tardía. Entonces eso ya nos da un arco bastante amplio del siglo I al siglo IV, aunque la ciudad, el asentamiento pudo durar un poco más. Otra es la escultura monumental en mármol. También mantenemos este elemento en estudio, esto sí que es exclusivo de los asentamientos urbanos. Han aparecido pues elementos escultóricos también de mármol de Carrara, de mármol de grano fino, en ciudades del entorno, pues en Santa Cris, pues por supuesto en los Bañales. Y aquí, pues de momento solo tenemos este fragmento, pero es muy elocuente, y todos estos particulares, la epigrafía, la arquitectura, todo esto será publicado en el futuro, porque es que esto lo hemos empezado ahora. Entonces, les pido paciencia, les pido confianza, y bueno, lo haremos lo mejor que podamos. También se hablaba muchísimo en la epigrafía sobre la presencia en superficie de mosaicos blanquinegros. Y vaya, que si lo sabías, estos hemos identificado, porque descubrir queda como demasiado pretencioso, identificado una ciudad romana nueva, y esta con sorpresa. Como pueden ver, el entorno pues es de lo más amable. Lo único menos amable es el puente pensado para el crecimiento de yesa. Había una maldición en esta ciudad que no se dejaba de descubrir, por si fuera poco, la maldición del enriquecimiento de yesa, que es una maldición muy real y que va a negar buena parte de todas esas tierras que vemos aquí. Todas estas tierras que vemos aquí, en principio, desaparecerán bajo las aguas en un futuro más bien cercano, y esa es la razón por la que se ha construido aquí este inmenso puente para poder salvar la cota del agua, que está creo que en torno a los 515 o por ahí, pero en fin, que se va a poder uno echar al agua desde el forado de la Tuta en el futuro. Ya nos vamos en concreto a lo que es el forado, que ya digo que hemos tenido que elegir el nombre, y hemos elegido ese porque nos ha gustado, las cosas como son, nos parece mucho más eufónico que San Pedro, pues está muy visto, y pues es un nombre bonito, a la gente del pueblo también le gustaba. Entonces, como podemos ver, es una zona desde Glacis, muy llano, perfectamente llano, frente a la llanura de inundación La Vega del río Aragón. Apenas hay desniveles y una zona perfecta para un asentamiento urbano, perfectísimamente comunicada. La riqueza agrícola pues también es, en fin, lo típico de la economía de la antigüedad. Aquí voy a ver las fincas, una asignatura pendiente, porque no hemos tenido tiempo, había que empezar sí o sí este año a excavar, es la delimitación del yacimiento, pero tenemos pocos medios. Hay que hacer vuelos, hay que hacer prospección superficial intensiva, y cuando vean la foto del Dream Team de la arqueología que hemos excavado este año, pues éramos 6 personas, y algunos pues no estuvimos toda la campaña. Es imposible afrontar esto sin una medio largo plazo, pero tenemos la ayuda de las nuevas tecnologías. La Confederación pagó un georradar que llevó a cabo una empresa especializada, y 3D escáner pues realizó varios vuelos con, en fin, cámaras multiespectrales, todas estas cosas que yo la verdad es que tampoco entiendo mucho, pero nos han permitido tener esa clarividencia para economizar esfuerzos, ahorrar trabajo y tener ya una idea bastante clara de lo que puede haber, de lo que hay, y luego la confirmación por parte de los sondeos arqueológicos ha sido pues no solo confirmación, sino todo un éxito. Además de eso, aquí nuestros intrépidos arqueólogos pues se atrevieron a limpiar estos elementos de Opuscae Menticium, y la verdad es que no es fácil, es incluso peligroso, pero bueno, había que desbrozar y demás para poder estudiarlos en condiciones, y ya digo que no ha sido nada fácil.
A la vez, antes de empezar, bueno, y durante la excavación del año 2021, pues se realizó también una prospección intensiva por cuadrículas. Esto se encargó sobre todo Enrique Ariño, de la Universidad de Salamanca. Y la verdad es que los resultados, para dar una idea de la cronología del yacimiento, también pueden ser interesantes. Y, por último, se delimitaron 4 sondeos arqueológicos en función de los resultados del georradar y de los resultados de los vuelos de dron. Y la verdad es que, ya digo, es que estas tecnologías son muy, muy interesantes. El primer objetivo era demostrar que esto era un yacimiento urbano. Y se delimitaron 4, pero se llevaron a cabo solo 2 porque no dábamos para más. Aquí los tienen, sondeo 1, sondeo 2. El sondeo 2 en relación con esos elementos de hormigón que hemos visto. Las nuevas tecnologías anunciaban que podía haber un mosaico, un pavimento por lo menos, pero claro, ya no nos dicen muchos más detalles. Y aquí que podía haber, como de hecho había, un encuentro entre 2 calles que nos diera pautas de cómo podía ser el urbanismo de esta ciudad. Pues ahí tienen el sondeo 1, donde podía haber habido y había pues un cruce de calles. Quizá lo pueden ver mejor aquí en esta imagen cenital hecha con el dron. Pues aquí hay 2 calles, me encuentro en el ángulo recto entre 2 calles. La técnica constructiva de estas calles pues es la típica de las vías romanas, no son calles enlosadas como las que ha mencionado Miguel Bretán en la comunicación sobre Velilla, sino que pues preparaciones de cantos rodados y luego sucesivas capas de material suelto, de grava, zahorras, lo típico de las vías romanas, que eran así, y un canal de evacuación de agua superficial, lo cual contrasta con la existencia de cloacas en otro sector de la ciudad. Aquí hay cloacas, aquí no hay cloacas. Y muy interesante, pues piedras pasaderas para que los peatones pudieran salvar este canalillo donde se evacuaban las aguas, había barro, había suciedad y podían pasar por aquí encima. Estamos muy acostumbrados a ver este tipo de elementos. Además de que seguramente era una acera porticada. Bueno, con esto ya nos podíamos haber dado por satisfechos para poder demostrar ya por medio de sondeos la posibilidad de que esto era un asentamiento urbano. Pero bueno, se llevó a cabo un segundo sondeo. Como pueden ver en la estratigrafía, pues el nivel agrícola está a 20 centímetros. Estos estratos, este estrato ya de derrumbe, ya estaba intacto, lo cual es milagroso. Y la salvación fue esta piedra de umbral, la que estamos ante la entrada de un gran edificio, desde el exterior, en este opus explicatum. Pero vamos, la cata se delimitó, que es que era de, vamos, perfectamente. Pues te iba unos centímetros de lo que era la estancia. Una estancia, pues, completa, de unos 5 por 3 metros y pico, una puerta de doble batiente, el exterior con este opus explicatum, típico de zonas con humedad y demás. Estamos en el exterior, aquí al interior. Muy importante este cuarto de bocel, esta moldura aislante. Y aquí pues había un opus tesselatum. Que en principio pues ya parecía muy interesante. Estos agujeros son silos de la ocupación medieval, que también va a ser muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, siempre yo tengo especial interés por la arqueología de la Edad Media y se excavó, pero bueno, eso ya sería para otra comunicación. Habitación completa y sorpresa. El pavimento se conserva completo y la verdad es que podría ser curioso ver, bueno, incluso gracioso vernos las fotos, la cara que tenemos alucinados, pues al pasar el cepillo y aparecer esto. Esto es la sorpresa y esto es lo que en Ciudades Romanas hay un montón, no aquí, pero esto pues ha marcado la diferencia para que el yacimiento pues haya tenido una repercusión pues muy amplia en los medios de comunicación, que a nosotros, pues, bueno, no es baladí que haya una obra de arte aquí en un sitio que pues la verdad es que era poco esperable, porque esto le va a dar pues un empaque mucho mayor al yacimiento,
pero bueno, aunque no fuera una obra de arte, sería muy interesante haber encontrado este edificio público que pensamos sobre las termas. Sería la sala de recepción, que se pasaría en este amplio vano a otras salas frías, en ese caso, evidentemente, porque no hay sistema de calentamiento. Y aquí pues viene la confirmación ya, sin lugar a dudas, de que era un asentamiento urbano que contaba con un espacio termal de grandes dimensiones, que seguiremos excavando si tenemos salud y dinero y amor en el futuro. Y en fin, la verdad es que para la gente del pueblo ha sido una satisfacción enorme después de décadas luchando porque aquí se hiciera algo. No lo esperábamos. Sabíamos que había un pavimento, pero esto no, nadie lo puede esperar, encontrarse con estos pues amorcillos cabalgando sobre hipocampos en la canal de Verdún. Esto no hay parangón en la península ibérica. Quizá seguro que los hubo, pero no conocemos nada. Esto no vamos a ambientes del Lacio. En fin, es un descubrimiento arqueológico realmente espectacular desde todos los puntos de vista. Y que, bueno, pues ya digo que anima a seguir con este proyecto. Nos queda todo por hacer, o casi todo por hacer. Ha habido un subidón demasiado rápido, ¿no? No creo que parezca nada equiparable a esto ya en el futuro. No lo sabemos. Pues nos queda por descubrir dónde está el foro, que ya creemos que lo sabemos, pero solo lo creemos. Ya se verá. Pues también viviendas y demás, pero nos queda todo por hacer, incluso delimitar el yacimiento. Y por supuesto, a la vez que se realizaban estos descubrimientos espectaculares, se iba registrando todo perfectamente dentro de la malla de la topografía general del yacimiento. Esto es lo que había, no estábamos más. Entonces, creo que los resultados han sido espectaculares y fíjense el milagro de que se haya conservado este yacimiento, o sea, este mosaico, quiero decir. Habría que hacer un monumento exclusivo a esta piedra de umbral, que no había manera de que saliera, fíjense las marcas que hay de los araos, y gracias a esto nos cuenta la gente de allí que tenían que subir el arao a lo mínimo, pero es que claro, se lo hubieran cargado y está absolutamente perfecto. Por desgracia, la arqueología a veces tiene estas cosas absurdas, desenterrar para volver a enterrar, pero es la única manera de que esto se preserve hasta que en un futuro, seguramente no demasiado cercano, haya un proyecto de restauración, de puesta en valor y demás. Pues con dolor de corazón lo tuvimos que enterrar, pero bueno, nos quedamos así mucho más tranquilos y según los técnicos era la única manera barata, eficaz, limpia no, pero sí eficaz, de que esto no sufriera incluso expolios. Tenemos un yacimiento nuevo, Forado de la Tuta, bautizado como Forado de la Tuta, pero tenemos una ciudad nueva que no sabemos cómo se llama. En esto somos bastante prudentes y escépticos. Las fuentes antiguas están ya exprimidas hasta el límite. Estamos exprimiendo las fuentes medievales. Ha dado sorpresas, la verdad es que muy, muy, muy interesantes. De hecho, este asentamiento medieval se llamaba Arteda Civitate, lo cual ya, pues, los documentos del monasterio de Leire, pues hay diplomas muy interesantes que hablan de esta Arteda desde el siglo IX. Y la única posibilidad es, como siempre, la epigrafía. Y esto ya, pues, será fruto del azar que aparezca. Buenos ejemplos hay en el entorno de corpora epigráficos importantes. Y bueno, aquí están los resultados de esta primera campaña de excavaciones por el equipo del Forado de la Tuta. Y esto es lo que hay. Ya digo, muy poca gente, con mucho entusiasmo. No había estudiantes, eran pues profesionales, muy trabajadores, muy entregados y con mucha experiencia. Y esa ha sido la manera de que hayamos podido poner en el mapa una nueva ciudad romana. Muchas gracias.
Bien, a continuación, Lara Íñiguez nos va a presentar la pintura romana en Aragón, el segundo estilo en Bilbilis, Calatayud, Zaragoza. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, me siento un poco como la pobre que tiene que actuar después de la estrella del rock, pero en fin, a ver si por lo menos puedo contar algo. Lo que yo vengo a presentar realmente no es el trabajo de una excavación, digamos, sí que es el producto de una excavación, pero vengo a presentar, digamos, las últimas novedades de los estudios que hemos hecho sobre los materiales, es decir, un poco a presentar un estudio o las conclusiones globales a las que hemos llegado con los hallazgos de los últimos años. Por poner un poco en contexto, aunque ya sé que todo el mundo sabe que es el segundo estilo en pintura mural romana, por saber un poco de qué estamos hablando, por recordarlo, más o menos cronológicamente lo situamos entre el 80 y el 15 antes de Cristo, aunque bueno, puede variar estas fechas, pero más o menos lo situamos allí. Se basa más o menos en la presencia siempre pictórica, el primer estilo es más, digamos que utiliza más el estuco, este ya tenemos un estilo pictórico, y se basa en la presencia de ortostatos con, muy importante, filetes bícromos, que son lo que quiere simular, como aquí no se ve muy bien, luego lo veremos mejor, quiere simular como que está en relieve, por tanto son filetes bícromos, ponen dos de color claro, de color blanco o amarillo, y dos negros, y así simula que el ortostato como si sobresaliera. Y luego hay siempre en la zona superior un despiece que llamamos de sillares, que puede ser de una forma o de otra, pero más o menos este es el esquema. A esto que les acabo de contar podemos sumar ya otras cosas que no siempre están en todos los segundos estilos, pero que a veces tenemos. Por ejemplo, la imitación de mármoles o de otras piedras graníticas o de alabastro, tanto en la zona media como en la zona inferior como en la zona superior, o por ejemplo aquí la decoración como si hiciese planos, como si tuviéramos un primer plano aquí y otro segundo plano en la parte posterior. Puede presentar como la conocida Villa de los Misterios megalografías, que son estas grandes figuras, siempre en perspectiva, o en una fase avanzada del segundo estilo, una multiplicación sucesiva de los planos, es decir, como una ilusión óptica que nos hace ver como como si quisiera aumentar la profundidad de la habitación. Pero como digo, todo esto no lo encontramos en todos los segundos estilos, sino que va variando. Lo fundamental son los ortostatos y el despliegue de sillares, perdón, en la zona superior. Ya un poco entrando en los conjuntos que hemos estudiado, segundo estilo, aparte de, por supuesto, en Celsa, también se da en Bilbilis. En casi todos los puntos de la excavación ha aparecido, pero bueno, vamos a presentar los que hemos podido establecer conclusiones. Comenzamos por el hallazgo de un cubiculum en la Domus II de la llamada Ínsula 1 de Bilbilis, que apareció en el sótano de esta Domus, pero que con seguridad pertenecía a un cubículo situado en las plantas superiores. A diferencia de lo que acabamos de ver de Artieda, que todos así como muy planito, ya sabéis que Bilbilis es como tiene una orografía muy complicada que hace que la excavación sea complicadísima, porque casi todo aparece a lo largo de la ladera y bueno, es bastante complicada la excavación y casi nunca nada aparece en el lugar al que pertenece. Bien, como digo, este cubículum aparece en el sótano 14, pero pertenecía a una habitación superior. Actualmente se expone en el Museo de Calatayud. Aquí quizá a lo mejor pueden ver eso que hablábamos, esos filetes bícromos para simular como que la decoración está en relieve, pero bueno, sería lo mismo. Estaría basado en una zona inferior con imitaciones de mármoles de distintos colores, con presencia de vetas, una zona media con esa presencia de paneles con los filetes bícromos simulando ortostatos. Algunos son monocromos y otros tienen esta representación, que bueno, ha traído mucho, así como mucha literatura, pero bueno, que no es otra cosa que una imitación, no en este caso de mármol, sino de alabastro, el llamado alabastro fiorito, que para lo que luego diremos es bastante interesante saber que los artesanos en este momento, hay veces que representan los mármoles o las diferentes piedras graníticas o de alabastro, a veces de forma muy fiel y a veces de forma, por decirlo así finamente, como aportando mucha fantasía, es decir, pintándole de colores que no son los reales. Esto es muy normal en pintura, sobre todo dependiendo del estilo. Por ejemplo, ya en el tercer estilo sí que la representación es totalmente real. En el segundo sí que a veces es real, como tenemos aquí, y otras veces es más como llenándolo de colores que a veces hace que casi perdamos el significado de lo que es el alabastro.
Y también tenemos una zona superior con un curioso despiece de sillares en el que también se imitan mármoles de distinto tipo. Lo curioso también de este cubículo, bueno, lo curioso no porque era lo normal, si era cubículo o triclinio, es que tenemos aquí una pilastra con un capitel que supone está dividido, como nos han explicado en Celsa, dos tercios para la antecámara y un tercio para la alcoba. Esto es muy normal, como digo, para cubículos y para triclinios, porque esto lo hemos identificado como un cubículo por las medidas. Son iguales, casi todos los cubícula de Bilbilis tienen las mismas dimensiones, aproximadamente 12 metros cuadrados. Además, esta división también se presentaba en el techo, como hemos visto en Celsa. La parte de la antecámara era un techo plano y la parte de la alcoba era un techo más abovedado. Bien, sobre la cronología de este estilo, al principio, por comparación de unas pinturas de Glanum, que son las mismas, o sea, son muy parecidas, se daba una cronología en un primer momento de en torno al 50 a.C., como digo, por comparación con ese yacimiento sobre el que se ha llegado a hipotetizar que el mismo taller que trabajo aquí también trabajó en Glanum. Sin embargo, aunque desde el punto de vista estilístico la decoración pudiera datarse en esta primera mitad del siglo I a.C., existen dos datos que nos hacen replantear esta cronología. Por un lado, la construcción de la casa. La casa se construyó, según los datos arqueológicos, en torno a mediados del siglo I, en torno al 50 a.C. Podríamos pensar que estas pinturas están hechas en ese momento, pero analizando los fragmentos nos dimos cuenta de que había una decoración anterior, es decir, que esta habitación estaba pintada totalmente de blanco, esa decoración se había piqueteado y se había pintado encima. Por tanto, esa tenemos que cambiar un poco la cronología porque no puede ser que en un margen tan pequeño de tiempo se hayan hecho dos decoraciones. Bueno, y por otro lado, desde el punto de vista estilístico también se ha replanteado esta cronología, porque aunque parece un segundo estilo así como muy plano, como el que veíamos aquí, un segundo estilo que prácticamente no tiene esos tantos planos y tanta perspectiva como veíamos antes, sí que es cierto que, si se fijan aquí, el despiece de sillares no sigue el despiece de sillares canónicos que están pegados uno al lado del otro, sino que estos están como incrustados en un fondo rojo. Eso ha hecho que, además, cuando lo hemos presentado en diversos congresos internacionales, nos hayan dicho que no parece tanto que sea un segundo estilo antiguo, sino que parece que es un segundo estilo más reciente, es decir, casi con el cambio al tercero, que está imitando un estilo antiguo. Pero bueno, son varias cosas. Por otro lado, vinculamos la construcción a la segunda mitad del siglo I por el momento. En relación a las imitaciones de mármoles, se dijo en este mismo congreso, en el 2019, se dijo por parte de Juan Paz, que en esta parte de estos sillares, lo que nosotros entendemos como imitaciones de mármoles o de lumaquelas, o, es decir, unos mármoles que tienen así como figuras redondeadas, dijo que en realidad no se trataba de mármoles, sino que era la imitación de un vidrio con ojos apotropaicos. Decir que no estamos de acuerdo con esa interpretación porque sería un unicum, es decir, en pintura romana no hay imitaciones nunca de vidrio, siempre son de piedra, porque emula ese primer estilo, bien de piedra granítica, bien de mármoles, bien de alabastro, pero imitación de vidrio no hay. Aparte, cuando en pintura se quiere hacer un simbolismo apotropaico, se hace evidente, es decir, a través de oscila, a través de otros objetos, como tenemos en el mismo segundo estilo, incluso en Bilbilis en otro lado. Por tanto, creemos que se trata de imitaciones de piedras de diferente tipo, mármoles tal, que no tienen otra función que la decorativa. Bien, por otro lado, otro de los conjuntos que estudiamos, en este caso proviene de la Domus I, que el caso es que la decoración pensamos que proviene de esta habitación, pero no fue hallada aquí, fue hallada en estas dos tabernas de aquí. ¿Por qué pensamos que viene de esta habitación? Por las características de la decoración, lo primero, y porque nos dimos cuenta, como luego veremos, en la excavación, que había habido como una limpieza del atrio y todos los materiales de aquí se habían echado a las tabernas del atrio y presuponemos que de esta habitación. De hecho, además, se encontró un muerto que pertenecía a épocas posteriores, no de época romana, y que un muerto que al que está claro que se le había caído la casa encima mientras se intentaba expoliar materiales. Por ejemplo, pensamos que el travesaño de madera que siempre se encuentra entre el zócalo y el muro de adobe de Bilbilis. Este es el conjunto que encontramos, que pertenece a la zona inferior.
que es que tenemos hasta la parte de abajo, es decir, esto ya pega con el suelo. Creemos que los que arrancaron la pintura la arrancaron y la tiraron a las tabernas, insisto. Esta, no sé si se ve bien, pero se trata de unos cortinajes. No sé si se ven aquí bien los flecos, así, y aquí tendríamos un lazo, son unos cortinajes de la zona inferior. Más o menos sería lo que tenemos aquí en Brescia, que son unas cortinas de la zona inferior, con un despiece de sillares, en este caso los tenemos aquí, en este caso son amarillos. Bien, aparte de esto, esta decoración que supone unas cortinas, esta va muy asociada al segundo estilo. Es decir, no es una decoración muy habitual en pintura romana y cuando la encontramos suele estar asociada a segundo estilo. Además, apareció a material asociado de estuco estas cornisas que también son de un perfil republicano. ¿Por qué lo sabemos? Por este listel saliente que tiene, esto es propio de las cornisas republicanas, no del cambio de era, que son totalmente diferentes. Además, en esta misma habitación aparecieron 6 capiteles de estuco que también los vinculamos a la decoración, como digo, de esta habitación que la interpretamos como una exedra. ¿Por qué la interpretamos como una exedra? Para empezar, ¿o por qué la reinterpretamos como una exedra? Para empezar, se había interpretado como un cubiculum y se había pensado que este muro de aquí había sido robado y que en realidad era una habitación cerrada. Nosotros la hemos reinterpretado como una exedra, para empezar por esta decoración, que es propia de ambientes así de representación, o ambientes, digamos, nobles de la casa, y por otro lado, porque a la hora de hacer los análisis arqueométricos sobre todos los fragmentos de este conjunto, sobre todos los colores de este conjunto, independientemente de su color, aparece una cantidad de azufre superior al 2%, que puede haberse formado por reacción del dióxido de azufre de la atmósfera contaminada con la calcita empleada a la hora de aplicar el pigmento. Esto es, vamos, que ha habido una reacción de los pigmentos porque estaban en una habitación que estaba o que le daba mucho el aire, es decir, una habitación abierta. Como también pasa en estos fragmentos de aquí que corresponden a la que ahora veremos, que es de un tablinum, que como ya sabéis, pues ya también se trata de una habitación que digamos que solo tiene 3 paredes. Todo esto, como digo, nos permitió reinterpretar la habitación como una exedra. Pasando al siguiente, volveremos sobre este, pero pasando al siguiente, esto no apareció en la Domus 1, este apareció, en este caso, en la casa del larario, en el tablinum, también una habitación abierta y también con las mismas cantidades de azufre que nos da a entender que esa pintura estuvo medio al aire libre. Apareció, por tanto, en esta habitación y, en este caso, lo curioso es que también pudimos ver estas dos decoraciones con velaria, es decir, con cortinajes también, en la zona inferior. Lo bueno de esta decoración es que no solo tenemos la zona inferior así con cortinajes, sino tenemos también la zona media con esos filetes bícromos, el despiece de sillares, es decir, un segundo estilo también. Además, pudimos ver, al conservarse más parte de la habitación que la Domus 1, pudimos ver cómo estaban decorados los interpaneles, que en este caso nos permitió aquilatar más la cronología, más allá de que es un segundo estilo, porque lo tenemos exactamente igual en el segundo estilo de la casa de Augusto, concretamente en el cubículum 4. Además, hay un dato curioso, o hay una cosa muy curiosa en esta habitación, y es que en época Flavia, casi 100 años después de lo que estamos hablando, se hizo una nueva habitación al lado, este Sacrarium, que seguramente lo conocen, que hizo que este muro se tuviera que tirar y volver a hacer. Y nos da un dato muy curioso, porque en este muro volvieron a pintar, evidentemente, en época Flavia, es decir, 100 años después del segundo estilo, pero imitaban la decoración anterior. Claro que eran bastante malos los que lo estaban imitando, por tanto, hacen unas cortinas bastante cutres, ya se han olvidado el tema de los filetes bícromos, es decir, es una imitación bastante horrorosa, pero no sé, yo me imagino algo así como cuando tienes que picar las baldosas del baño y tienes que volver a poner baldosa, pero no está justo el modelo y queda ahí un parche raro. Pues esto es lo que quedaba en esta habitación. Pero también nos da indicios de otra cosa, y es que el interés de los comitentes, de los propietarios de la casa, tanto en el caso de la Domus 1 como en el caso del larario, de conservar una decoración muy antigua, seguramente porque daba mucho prestigio. Es un fenómeno que también se ha atestiguado en Pompeya, el hecho de, bueno, al menos una habitación, conservarla con un estilo muy antiguo. Bien, además, el conjunto de las cortinas, esto que hemos dicho de los velaria, también apareció asociados a cornisas con el mismo listel saliente, es decir, cornisas republicanas, lo cual refuerza
el hecho de que son pinturas datadas en, en las últimas fases del segundo estilo. Por otro lado, tenemos otro segundo estilo. Bueno, esto es un poco cutre y el dibujo más, pero es verdad que aparecieron en el teatro, concretamente entre los muros 3 y 4 del Poscaenium del teatro, aparecieron junto con fragmentos de Terra Sigillata y Campaniense, aparecieron unos pequeños trocillos que solo he podido traer el dibujo porque las fotos no están digitalizadas, pero aparecieron unos pequeños trozos de pinturas que seguramente pertenecían a estancias domésticas anteriores y que ya estaban destruidas en el momento de la construcción del teatro. Con los escasos fragmentos se pudo reconstruir tres paneles de colores, rojo, amarillo y verde, separados por bandas negras y enmarcados interiormente por los filetes bicromos característicos del segundo estilo. Este motivo nos ofrece siempre una fecha anterior al 20 a.C. y además tenemos esa fecha pues, de la construcción del teatro. Bien, como novedad, esto no lo hemos publicado todavía o de esta manera y vamos a tardar muchísimo en publicarlo, tenemos una serie de conjuntos, que ya nos vale con este, en proceso de estudio, concretamente dentro de la misma Casa del Arario. Es una habitación que se encontró amortizada todo de pinturas, o sea, mezclado con este conjunto de aquí hay otros 5 conjuntos más que están todos revueltos, que han servido para amortizar la estancia. Separar los conjuntos está siendo un proceso dificilísimo porque está todo muy fragmentado, está todo muy liado y además es que algunos son hasta de la misma cronología, los hace el mismo taller, entonces es un problema. Pero bueno, por el momento vamos lentos, pero con buen paso hemos podido restituir la zona superior de este conjunto, que también es de un segundo estilo, pero digamos que mientras el de la Casa del Arario era como un segundo estilo, por decirlo así, muy serio, destinado al tablino, sin iconografía, este es un segundo estilo realizado por el mismo taller, luego volveremos sobre eso, pero sobre el que hay, concretamente esto es la zona superior, sobre el que hay muchísima iconografía. Cuando pasas del subidón de ver tanto iconografía con estos personajes, con esta crátera o con este personaje así como todos egiptizantes, como digo, cuando se te pasa el subidón de esa iconografía te das cuenta de que realmente los colores están muy muy bien aplicados, pero el que hizo, yo no sé si el que le tocó hacer la pintura en ese momento, el repertorio ornamental en ese momento era el becario o no sé, porque realmente está muy mal hecho. Es decir, mientras que, y era normal que los talleres hubiesen muchísimas manos haciendo la pintura y que no todos tuvieran la misma pericia. Puede haber el encargado de poner los paneles medios, los paneles monocromos puede ser buenísimo, el encargado de hacer el mortero puede ser buenísimo, pero el encargado del repertorio ornamental no tiene por qué ser el mejor. O puede haber varias manos. Nos podemos encontrar que la zona superior lo hizo uno y que la zona media lo hizo otro integrante del taller. Esto está constatado, por ejemplo, en la Villa del Smund, donde tú ves una pared pintada, ves una imitación de mármol y una está bien hecha y al lado inmediatamente alguien que, pues insisto, era el pobre que no lo sabía hacer bien. Por ejemplo, insisto, en este hipogrifo, que son motivos egiptizantes, todos característicos también del segundo estilo, como en la Casa de Augusto, tiene mucho paralelo, este hipogrifo, si se fijan, pues tiene un ojo que le ocupa toda la cara. Es decir, está bastante mal hecho. Luego tenemos un montón de cosas, un montón de personajes que no sabemos lo que son. Por ejemplo, aquí, no lo tengo pequeñito, pero le llamamos el burro ratón, porque tiene una parte como de ratón y una parte de burro, es decir, que yo no sabía lo que querían hacer. Está todo bastante mal hecho. Lo que pasa es que es un repertorio ornamental muy egiptizante y con algunos motivos que sí que están mejor hechos, seguramente por otra mano, como esta, una crátera, en este caso es del panel medio, con una serpiente. Y precisamente esta crátera nos ha dado una pista para saber que este conjunto lo hizo el mismo taller que hizo el del Tablinum y que hizo el de la Domus I. Es decir, es un mismo taller que seguramente trabaja todo el segundo estilo en el yacimiento. ¿Por qué? Ese puntito naranja o esa parte naranja nos da pistas de la técnica que utilizaba este taller. Siempre debajo de los pigmentos que tenían dificultad para adherirse, como suele ser el azul egipcio, por ejemplo, este de aquí, ponían una capa como de minio, como del rojo procedente del plomo, como una especie de capa de imprimación, de protección, para que el azul se adhiriera mejor. Esto que encontramos en esta crátera también lo encontramos en el conjunto de las cortinas que hemos visto del Tablinum.
lo encontramos con, debajo de un color que posiblemente también fue azul egipcio, lo que pasa es que no se conserva muy bien, y es una técnica única de este taller que no lo hemos visto en ninguna otra parte del Imperio Romano, de ningún conjunto. Por tanto, sabemos que evidentemente por paralelos la Domus I, el taller que hizo la Domus I hizo la Casa del Larario y seguramente hizo el conjunto este que acabamos de presentar. Con muchos más motivos, es decir, no es un conjunto tan serio, es un conjunto más destinado a la decoración de otra habitación que está en proceso de estudio y por el momento no sabemos qué es. Por tanto, un poco presentados los conjuntos, ¿qué conclusiones podemos sacar? En primer lugar, que todos los conjuntos pictóricos y materiales en estuco asociados se datan estilísticamente en torno al 30-20 a.C., que lo asociamos a esas amonedaciones de Bilbilis itálica que hay en el yacimiento bilbilitano, o sea, esa especie de contingentes itálicos que vienen en este momento. Tan solo un conjunto, el primero que hemos visto, el de Cubiculum, ese de las imitaciones del alabastro, plantea alguna duda. Según mi opinión, según lo que estamos trabajando últimamente, yo creo que se trata de un taller que tenía repertorio conservador, es decir, se trata el mismo taller, hace todo el segundo estilo en Bilbilis, porque eran talleres itinerantes, es decir, tú reformabas la casa, pero no tenías por qué tener el taller ahí siempre, venía, pintaba y se iba a otro yacimiento, eso era lo normal. De hecho, hemos documentado talleres que trabajan en varios yacimientos. Por tanto, yo creo que vino un taller, hizo todo el segundo estilo que hemos visto, en su repertorio tenía, pues, motivos más conservadores o paredes más conservadoras y paredes más vanguardistas. Pero esto no es raro, en la Casa de los Grifos de Roma pasa. Es decir, tenemos unas habitaciones que son muy conservadoras y otras que son muy vanguardistas y las ha hecho el mismo taller, lo que simplemente tiene repertorio diferente. Por tanto, yo creo que, o creemos, que todo el segundo estilo lo hizo el mismo taller. Sí que es cierto que con seguridad lo podemos decir para las pinturas del Tablinum y de la Exedra, es decir, todas las pinturas en las que aparecen cortinas, por dos razones. La comparación estilística, en los dos tienen cortinas, es decir, en los dos hay velaria, y los análisis arqueométricos, que nos han revelado, esa arqueometría de la que antes he hablado para justificar que era una estancia abierta, también nos ha revelado que en ambos conjuntos, en el larario y en ambos conjuntos de las cortinas, tenían similares recetas, que no iguales, similares recetas a la hora de fabricar el mortero y los pigmentos, que no iguales. Tienen algunas particularidades que le aplican a todos los pigmentos y algunas cosas que, dependiendo de un conjunto o de otro, lo hacen de manera diferente. Esto tampoco puede resultar extraño, porque, por ejemplo, decorativamente también hay su particularidad. Por ejemplo, el Domus I, a la hora de sujetar las cortinas, utiliza, que parece la cortina de baño, el riel este, y en el conjunto de las cortinas del Tablinum, sujetan las cortinas, que se ve menos porque está peor conservada, las sujetan con clavos. Por tanto, es verdad que es el mismo taller, pero con particularidades diferentes. Ante esto, ¿qué futuras líneas de investigación se nos plantean? Lo primero, corroborar que, como pensamos, el taller que hizo, este que acabo de describir, el taller de las cortinas, también hizo el resto de los conjuntos. Es verdad que ya hemos mandado los fragmentos a analizar y ya tenemos los resultados, pero no nos ha dado tiempo para este congreso de interpretarlos. Por tanto, lo mejor sería esperar a interpretar esos análisis arqueométricos que hemos hecho para corroborar lo que estilísticamente ya sabemos, que hay colores, hay iconografía, hay repertorio y hay técnica que de visu sabemos que está igual en todos los conjuntos. Pero, evidentemente, para ya corroborarlo de manera científica, como hemos hecho en el conjunto de las cortinas, hace falta que la arqueometría también nos dé la razón. Y bueno, hasta aquí. Gracias por su atención. Bueno, para finalizar la sesión de esta tarde, interviene José Ignacio Royo Guillén con la comunicación que ya nos ha anunciado la directora general esta mañana de la Villa Tardorromana de la Malena, Azuara, Zaragoza, novedades sobre su articulación arquitectónica, el proceso de documentación y la conservación
del conjunto. Ya aprovecho ya, porque finalizará la sesión con esta comunicación, para recordarles que mañana a las 9:30 iniciaremos la segunda jornada del coloquio. Muchas gracias. Bueno, quiero sumarme al agradecimiento a los organizadores del Congreso, a pesar de todas las dificultades, y por supuesto sumarme también al homenaje a la doctora Pilar Utrilla. Bien, lo que hemos presentado o lo que vamos a presentar a partir de este momento es un resumen del trabajo que se ha ido realizando en la Villa de la Malena desde hace 35 años, trabajo arqueológico y científico que ha carecido de la necesaria financiación, pero que, a pesar de todo, el equipo integrante en el que estamos ahora integrados, pues hemos querido continuar. Bien. La Malena, no vamos a insistir mucho en otros detalles, simplemente en esta primera imagen quiero recalcar su posición claramente estratégica en el Valle del Río Aguas, entre la ciudad celtibérica del Piquete de la Atalaya y la ciudad del Pollo, la ciudad ibero-romana del Pollo Belchite y la presa de Almonacid la Cuba. Es decir, estamos en una zona fuertemente romanizada desde época muy temprana. Bien, el descubrimiento se hace, como casi siempre en estos casos, casi de forma casual, como consecuencia de un hallazgo por un cambio de cultivo en una parcela, lo realiza José Luis Ona, y ya la Diputación General de Aragón, que es la que ha sufragado los gastos a través de la Dirección General de Patrimonio, los gastos de excavación y de protección del yacimiento desde este momento, ya encargó un primeros trabajos de urgencia. Aquí se ven unas imágenes en las que ya, como pueden ver, a una profundidad escasísima, de menos de 30 centímetros, se conservaban los pavimentos usivos. En otra habitación, una caída de opus sectile parietal, algún resto escultórico y ya un primer croquis planimétrico de lo que era la villa. A partir de 1987 ya empieza un plan sistemático ya de excavación en el yacimiento, una documentación exhaustiva que realizó nuestro compañero Carlos Gaite, con una documentación de los mosaicos y de la planta de la villa claramente excepcional, y ya empezamos a descubrir parte del ángulo sur-este del conjunto monumental de la villa, con un pasillo en el que hay un desagüe. En ese momento no sabíamos de dónde venía, evidentemente luego se ha descubierto que venía del peristilo. Bien, el año 88 es el año del descubrimiento de la estancia 26, se excava esta esquinita del complejo del ala sur de la villa, en el que aparece el magnífico mosaico de Cadmo y Armonía, sobre el que más adelante volveremos, así como la esquina de la estancia 1 y de la 25, así como la 27, todos ellos pavimentados con mosaicos policromos. Bien, entre los años 1989 y 1990 se produce o se desarrollan trabajos para delimitar la extensión de lo que estábamos cavando y, sobre todo, qué tipo de villa estábamos. Desde el primer momento pensábamos que podía ser una villa de patio central o de peristilo, que evidentemente en años posteriores se confirmó haciendo una serie de grandes sondeos que aglutinaban diferentes espacios
de la villa. Hay que tener en cuenta que todo esto estaba rodeado de árboles de más de 20 metros de altura, con lo cual había que arrancarlos con todo el cuidado del mundo para no llevarnos detrás los restos arqueológicos. Bien, en 1990, a la vista de los hallazgos en la villa y de la magnificencia de pavimentos que estaban apareciendo, la Diputación de Aragón decide declarar bien de interés cultural el yacimiento y proceder a su compra. Y a continuación, en el año 92, encarga a un equipo integrado por Javier Ibargüen y Javier Aguirre, con los arqueólogos, con el arqueólogo desaparecido Jesús Ángel Pérez y José Antonio Minguel, desgraciadamente también desaparecido, la redacción de un primer proyecto de conservación de la villa. Como paso previo, se realiza una documentación planimétrica exhaustiva del yacimiento y una serie de trabajos de georradar y de sondeos que descubren, en primer lugar, que estamos ante la pars urbana de un conjunto monumental de gran tamaño, una villa que tiene 2.500 metros cuadrados de planta en la zona excavada, pero que se extiende hacia el norte y hacia el oeste gracias a estos sondeos al georradar y a estos sondeos realizados. También, como consecuencia de estos trabajos de delimitación, se comprueba el arrasamiento de una gran parte de las estructuras arquitectónicas de la villa. El arado había arrastrado en muchos lugares de la misma toda la parte constructiva, dejando solo las sustrucciones, es decir, solo parte de la cimentación. Y, afortunadamente, en gran parte se conservaban todavía los mosaicos, aunque en toda esta ala había desaparecido completamente, precisamente por estas labores agrícolas. Bien, en estos trabajos de delimitación del conjunto monumental, como elementos importantes, en estos años, entre 1992 y 1994, se da el descubrimiento de unas termas, los Balnea, adosados al ángulo noroeste de la villa, así como pegado prácticamente a la habitación 26, donde está el mosaico de Carmonía, un par de estancias con una habitación octogonal, también pavimentadas con mosaico, que fueron objeto de una documentación exhaustiva, como puede verse en la diapositiva. Desgraciadamente, como ocurre, como llevamos unos cuantos decenios, pues la típica crisis económica paralizó la ejecución de este proyecto, que en su momento era muy puntero, hasta que en el año 2006 el Ministerio de Cultura decide echar una mano al Gobierno de Aragón y promueve una investigación para documentar en qué situación se encuentra la villa, los mosaicos, así como realizar diferentes trabajos para montar un centro de interpretación que estuvo abierto durante 2 años con gran éxito y que posteriormente en el 2008 o 2009 se cerró también por la nueva crisis económica. Vamos de crisis en crisis y tiro porque me toca. En esta vista central puede verse el mosaico totalmente de Calma y Armonía, el mosaico de Estancia 26, totalmente redescubierto. Se le hizo una documentación fotográfica, fotogramétrica exhaustiva, que hasta el momento no se había podido hacer por evidentes causas técnicas y económicas, así como una serie de trabajos de reconstrucción en 3D de cómo pudo ser la villa en su momento de máximo esplendor. Y a partir de ahí se suceden también un periodo, como ya digo, debido a las crisis económicas de las que no nos libramos, a pesar de todo,
la Dirección General nunca ha dejado de preocuparse del yacimiento y periódicamente se han realizado intervenciones tanto de limpieza, de vegetación. Es una zona con muchísima humedad, todos los campos de al lado son de regadío y se cultivan y, por lo tanto, a metro y medio de profundidad hay una capa de nivel freático y, por lo tanto, la vegetación, si no se controla, pues campa por sus respetos, con el consiguiente peligro para la conservación, sobre todo los mosaicos. Algunas intervenciones, como la de delimitación del peristilo para ver dónde se podían poner los apoyos de un nuevo proyecto que se encarga al gabinete de Sicilia y que finalmente, a pesar de ser presentado, no llegó a aprobarse y que conllevaron actuaciones en los alrededores del peristilo para delimitar el cierre de los cuatro corredores y que dieron como resto más sobresaliente el único fragmento de muro de Opus Quadratum donde se conserva inserto en uno de los sillares la única basa in situ, que con lo que suponemos que era evidentemente un peristilo columnado. Bien, ¿cuál es el conocimiento que en 2016 teníamos de la villa? Bueno, se trata de una villa de peristilo central. Se trata de un edificio compacto utilizado como residencia, del que de momento lo que conocemos es su pars urbana, y en su ángulo noroeste hay un espacio termal, evidentemente de uso privado, un balneum, y del que todavía no hemos localizado su pars rústica. Nos imaginamos dónde está por los restos arqueológicos en superficie que hemos ido localizando, pero nada de la arquitectura de la villa, de lo excavado, nos indica que alguna de las estancias excavadas tengan que ver con almacenamientos, hórrea o cualquier elemento relacionado con la par rústica. En cuanto a la cronología, evidentemente parece que es una villa creada a partir de la segunda mitad del siglo I o posiblemente a finales del siglo I de la era, y en esa primera fase evidentemente estamos ante una villa posiblemente de producción agropecuaria como la gran mayoría de las villas del Valle del Ebro. Esta villa parece que perdura hasta la segunda mitad del siglo III, en que las invasiones franco-alamanas pues producen el abandono generalizado de villas y la destrucción de ciudades de las que conocemos restos pues en Zaragoza, en Borja, en muchas ciudades que son asoladas por este periodo de inestabilidad. A partir del siglo IV parece que se vuelve a revitalizar y se plantea una reforma integral de la villa, una reforma en la que afecta no solo a los pavimentos y a la pintura mural, sino a la propia estructura arquitectónica, que se amplía. Esta reforma parece que se plantea en el primer tercio del siglo IV o hacia mediados del siglo IV entre los reinados de Constantino y Teodosio. A partir de este momento, según Fernández Galiano, a pesar que se ha generado una polémica científica inmensa con sus teorías, la Malena pudo convertirse en un monasterion o un cabirion pagano con cultos reflejados en la iconografía de mosaicos y esculturas, así como en la propia arquitectura del conjunto. Esto, como muy bien ha dicho el doctor Francisco Marco, tiene mucho que ver con el ascenso del cristianismo en las ciudades y el abandono de los grandes posesores a sus villas, donde realmente son absolutos dueños de su vida y de sus esclavos y de sus libertos y de sus amigos, y que allí pueden ejercer sus creencias tradicionales, como muy bien nos ha resaltado el doctor Marco en su ponencia. El final de la villa, bueno, en esta comunidad, o en este monasterio, en este cabirion,
no sabemos si se utilizó toda la villa o solo una parte, parece que tiene que ver con los, no tiene nada que ver con los taurobolios, pero sí con los cultos cabiricos y los misterios de Samotracia, que precisamente son uno de los misterios peor conocidos tanto en la iconografía como en los datos de las fuentes clásicas. Y el final de la villa, tras un progresivo deterioro de las estructuras y la damnatio memoriae de todos sus mosaicos figurados de tema pagano, cosa que además es general en gran parte de la península ibérica, esa damnatio memoriae que provocan tanto en las ciudades, en templos como en las propias villas, los cristianos que destruyen estos mosaicos de tema pagano. Luego explicaremos alguna cosilla al respecto. Esto provoca un lento abandono y la villa entre finales del quinto y comienzos del sexto es definitivamente abandonada, aunque hay alguna habitación que se reocupa durante breves periodos de tiempo en la Guerra de los Pedros. Bien, llega el año 2017 y la Dirección General de Patrimonio Cultural dice hasta aquí hemos llegado y tenemos que plantear algo para esta villa porque llevábamos ya veintitantos años de no de abandono, pero sí de un deterioro lento pero inexorable. Entonces encarga a un equipo de arquitectos, Javier Ibargüen y Sergio Sebastián, con el arqueólogo José Francisco Casabona y de restauradores el equipo de Alvarium, encarga un proyecto que plantee definitivamente qué se puede hacer con la Villa de la Malena y cómo valorizarla de cara a su exposición, a convertirla en un museo abierto al público. Se presenta el proyecto, es aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural y a partir de 2018 comienza su ejecución por fases. Bueno, aquí tienen algún ejemplo del proyecto en el que, de alguna manera ya se plantea pues, el cómo podía ser la villa y cómo podría quedar una vez conservada y consolidada. Bien, el desarrollo del proyecto hasta ahora ha tenido tres fases, 2018, 2019 y 2020, en la que, aquí pueden ver el crecimiento de este trabajo, en la que desde luego se planteó cómo cerrar la villa. Había varios modelos y al final se optó por hacer una reconstrucción volumétrica en la que se intentaban salvar siempre todos los restos arquitectónicos que se conservaran de cota cero para arriba y evidentemente las sustrucciones pues ser rellenadas de elementos que permitieran plantear esa reconstrucción volumétrica, de tal manera que podía volverse a convertir en lo que en su día fue un hito en el paisaje, un icono del paisaje. Estas son las diferentes fases y este sería el estado en el que está en estos momentos. Bien, esto es como estaría antes de empezar los primeros trabajos y cómo está en estos momentos. El proyecto arquitectónico ha ido variando conforme han ido variando los trabajos. En un primer momento se pensaba hacer una reconstrucción volumétrica de todas las habitaciones, pero se ha ido tomando la determinación de que no es preciso rellenar todos los restos constructivos conservados, sino solamente cerrar los espacios que limitan las alas, dejando estructuras arqueológicas que se puedan ver y se puedan seguir estudiando, que es lo que se ha adoptado, sobre todo en la campaña de 2020, en toda el ala este de la villa. Bien. Sí. Bueno, los materiales arqueológicos son muy abundantes en algunos casos. Hay que tener en cuenta que es una villa abandonada y, por lo tanto, como todos los yacimientos abandonados, los restos que quedan es lo que no pudieron o no quisieron llevarse. Es decir, son restos siempre no monumentales, no excesivamente extraordinarios, pero sí de una utilidad
crítica para ver toda la evolución a lo largo del tiempo. En este plano de la villa he seleccionado algunos materiales o algunos elementos que han ido apareciendo para demostrar ese interés o esa importancia. Desde los pocos zócalos pictóricos que se conservan, desgraciadamente, al haber arrasado la villa prácticamente de medio metro, un metro para arriba, no ha quedado nada de lo que pudo tener, con lo cual solo tenemos los zócalos pintados, zócalos que consisten en casetones básicamente en tres colores, rojo, negro y amarillo, en diferentes y en algunas estancias imitando crustáe marmóreas o de cantos. La cerámica también nos indica los diferentes periodos de la villa. En diferentes puntos del ala oeste, en algunos basureros, y coincidiendo con la zona de la primitiva villa de la que se conservan algunos restos que no hemos podido seguir excavando, aparecen evidentemente materiales de terra sigilata hispánica que nos lleva al siglo I, siglo II, que es ese momento de fundación de la villa, y en cambio en otras estancias, sobre todo la 10, la 14, aparecen los materiales, digamos, que marcarían el final de la villa, lo más moderno, que se nos iría a finales del V, comienzos del siglo VI después de Cristo. La numismática, en total, tendremos ahora como unas 14 monedas y legibles unas 10 o 11, pues nos llevan desde monedas, alguna residual de Trajano, que nos llevaría precisamente a ese periodo de inicio de la villa, hasta monedas de Constantino I, Constancio II y alguna incluso que llega hasta el siglo V. Restos de escultura, pues bueno, tenemos de momento la Atenea Demeter o Atenea Onca, que ya identificó Dimas Fernández Galiano y que luego Miguel Beltrán realizó un estudio sobre ella, o este resto de una pierna, parte de una pierna de un fauno ebrio que sigue el modelo conocido de César Augusto en Quinto, incluso en el mismo tamaño y el mismo mármol. Pensamos que debe ser del mismo taller. Bueno, y luego los mosaicos, pues bueno, ahora veremos, hay algún aplique de algún mueblecito. Bien. Las monedas, no voy a insistir, hay aquí alguna muestra. Esta es una moneda de Pedro IV, que coincidiría con en una habitación que parece que se ocupa durante la Guerra de los Pedros, no sabemos por qué motivo, pero apareció esa moneda ahí, con unos restos que no tenían nada que ver con la villa, y luego algunos de los restos aparecidos en la estancia 26 de la parte, digamos, más elevada de su pintura mural. Bien, llegamos a la campaña de 2020, quizás ha sido la más importante no solo por los restos que han aparecido, sino por también las intervenciones de conservación. En cuanto a la villa, a la planta, no es que cambie mucho, pero sí hay algún dato muy importante que la investigación que llevamos realizando de tiempo y el pensar mucho en cómo está la villa y dónde está ubicada nos ha llevado a plantearnos algunas opciones. Siempre hemos tenido un problema, ayer, ¿qué entrada tenía esta villa? ¿Por dónde se entraba a esta villa? Bien, pues creemos haber encontrado la solución. La solución está en este ábside que tenía un gemelo y que está orientado precisamente al este. Es decir, la gente vendría remontando el río, es ilógico venir por el propio río si no vienen remontando el río. Vienen desde la ciudad romana de Belchite, remontan la presa, remontan otras villas romanas que son conocidas y entrarían por allí. Aquí hay un paso en estas dos estancias que llevan del peristilo al balneum, pero no parece que por aquí se entrara, sino que es directamente el paso. Con lo cual nos quedaría
que posiblemente la puerta no era monumental en cuanto a lo que tenemos entendido por una puerta enorme, pero sí que tenía un espacio que sobresalía de la arquitectura. Otro elemento importante es cómo crece la villa, cómo se deforma su arquitectura, y de estar una villa, digamos, muy cuadradita, muy, muy sodámica, pasa a ser una villa que parece que se abre, que se deforma. Sabemos con seguridad que esta villa venía a cerrar a este muro, ahora ya con seguridad, y toda esta ala es totalmente nueva, se abre. Y además de haber unas habitaciones alargadas, que lo pensábamos que era, han pasado a salir una serie de celdas o de cubícula, que bueno, si aplicamos la teoría de que si esto era un monasterio, pues a lo mejor resulta que aquí estaban las celdas de los iniciados. Es una teoría y no debemos tomarle más predicamento hasta que profundicemos en su estudio. Pero no obstante, sí que es cierto que toda esta ala este, queda sin reformar, o sea, se queda la obra a mitad, no terminan, no se llegan a poner pavimentos, no se ponen pinturas, porque probablemente llega una crisis ya definitiva, posiblemente finales del cuarto, inicios del quinto, y ya no se llegó a ocupar nunca. Es decir, se construyen los cimientos, se empiezan a levantar, pero ya no se terminó. Y luego otros elementos importantes que han aparecido este año, y que vamos a entrar aquí, sería, bueno, aquí está un poco el desglose. También es muy interesante porque en estas últimas dos cubícula hemos descubierto que aquí pudo haber una posible entrada antiguamente, porque los cuatro sillares que conforman este cierre están totalmente pulidos, es decir, es una zona de paso, de umbral, que cuando se hace esta reforma se cierra. Hay dos posibilidades: o es un umbral que se traslada de otro sitio y se pone ahí, o es más lógico pensar que simplemente se cierra. Y esta zona aquí ya no aparece nada. ¿De acuerdo? Otro tema interesante, en el ala contraria, en el ala oeste, en las habitaciones 43, 34 y 43, me parece que son, al hacer el seguimiento para que puedan hacer todas las cimentaciones para hacer la reconstrucción volumétrica de la villa, hemos descubierto, y se va a quedar, por supuesto, a la vista, un pedestal de una escultura, posiblemente de un personaje de pie apoyado en ese modelo grecolatino de que están apoyados en un tronco, en un pedestal, y nos ha parecido solo el pedestal. No tenemos ni idea qué tipo de escultura había. Y otro elemento muy importante es que ya sabemos cómo estaba conformado el peristilo. Tenía tres alas, la norte, la este y la oeste, con columnas, y se pasaba directamente del corredor al peristilo, sin solución de continuidad. Pero el lado sur, que evidentemente mira al norte, y que por lo tanto en invierno sería imposible de vivir allí, que además es donde está el mosaico de Camarmonía, y posiblemente las habitaciones, el triclinio, las habitaciones principales de la villa, se cierra con un muro, se ha podido documentar este verano completamente, y iría encastrado con pilares o con columnas encostradas. Pero, evidentemente, no nos han salido, al excavar el muro, no nos han salido ni las columnas ni los pilares, con lo cual tendrían que estar a partir de la cumbrera de ese muro. También otra intervención importante de este año ha sido la reexcavación en detalle del estanque del peristilo, estanque sobredimensionado para las dimensiones de la villa. Es un estanque de 12 metros de longitud, mosaico que estaba además decorado con mosaicos parietales de peces. Nosotros, cuando excavamos la primera vez, dijimos: aquí nos va a salir un océano en el centro. Pues no, pavimentos de Opus Igninum, y solo el pavimento de Opus Igninum que cubre el teselado. Es
tema muy interesante. Y se ha hecho una excavación de detalle para ver las diferentes reformas que se han producido en este espacio. Bien, los materiales siguen siendo mármoles, salen a toneladas. O sea, es una villa que yo no sé lo que tenían absolutamente forrado todo de mármoles. Lo que no estaba pintado estaba marmoleado. Nos salen dinteles, salen placas, sale pórfido rojo, pórfido verde. Es decir, estamos hablando de materiales de una extraordinaria riqueza que indica que el posesor de esta villa era una persona muy acaudalada, muy influyente y muy poderosa y podía permitirse el lujo de traer mármoles no solo hispanos, sino de Marruecos y posiblemente hasta itálicos. Con lo cual, en fin, material cerámico sigue saliendo el mismo que ya teníamos constatado. Y ya, para terminar, yo creo que me ajusto bastante bien al horario, unas breves pinceladas de la intervención en la estancia 26 que ha realizado la empresa Artico de Madrid. Bueno, en esta diapositiva vemos el mosaico, una vez retirado todas las capas de protección que habíamos estado revisando a lo largo de estos años, cuando lo vimos nos quedamos todos así como bastante deplorados de ver la situación en la que estaba, pero claro, hay que ver que estaba lleno de polvo. Y esta sería la intervención al finalizar el año 2020 con el mosaico ya estabilizado y consolidado. Queda el problema de las lagunas sobre las que hay dos movimientos, los que pensamos que deberían rellenarse de alguna manera o las que quieren dejarlo así para evitar posibles falsos históricos. Las dos soluciones están en cualquier villa de las que están abiertas al público en España. Es un tema que afortunadamente ahora no nos corre una prisa excesiva porque el mosaico, digamos, ya se ha conseguido estabilizar, está consolidado, está restaurado, al menos en lo que era todas las afecciones que tenía, y ahora, bueno, esta diapositiva, sin daño, sin pretender hacer daño a nadie ni hacer sangre del tema, sí que es mi obligación como arqueólogo ver y exponer que el dejar los yacimientos arqueológicos importantes y esperar a ver qué pensamos para ellos no conllevan nada más que a su deterioro y en algunos casos a su pérdida irreparable. Afortunadamente en este caso no es así, pero sí que es verdad, aquí tienen una fotografía hecha en 1988, justo el mes de noviembre cuando se descubre. Esta fotografía es de 2006 y ya se aprecian, por ejemplo, que una de las botas de Cadmo, concretamente esta, ya está perdiendo muchas teselas, y en la última foto que se ha hecho ya de la consolidación se ve que prácticamente una de las botas ha desaparecido. Es evidente que teselas que tienen milímetros cuadrados es muy fácil que se deterioren una vez que se han descubierto. Pero bueno, afortunadamente y con todo, creo que bueno, al final se ha conseguido detener ese deterioro. Otro ejemplo, también es muy interesante y que no quiero que se me olvide, y es que se ha hecho un descubrimiento muy importante y del que ya sospechábamos desde los primeros años de la excavación. Tanto el emblema de Cadmo y Armonía como los cuatro emblemitas que lo enmarcan no se hicieron en la villa. Se hacen en taller, se transportaron allí y se pusieron. Y hemos encontrado las juntas exactamente para colocarlos. ¿Dónde se fabricaron? Aquí la cuestión. Sabemos, porque conocemos los datos que está, creo que además lo va a presentar en la revista Salduye, nuestra colega del Ayuntamiento de Zaragoza, que en Zaragoza, en César Augusto, ha aparecido un mosaico de
características técnicas muy similares a las de la Malena. Hubo un taller de musivarios en César Augusta que no solo surtió a la ciudad, sino que además pudo llegar a la villa, o se trataba más bien de un taller ambulante que iba trabajando por todo el Valle del Ebro. No lo sabemos, pero evidentemente ya sabemos que al menos los mosaicos, estos concretos de esta estancia, no se fabricaron. Y pues, para terminar, un detalle ya de los trabajos de restauración y consolidación que han permitido recuperar al menos el zócalo de los zócalos sur y oeste de la estancia 26, con casetones pintados en rojo y enmarcados por bandas negras y amarillas. Y para terminar ya, con esto termino, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pues evidentemente hay dos temas importantes. Por un lado, la valorización de la villa y por otra, su investigación arqueológica. En cuanto a la valorización, se va a continuar con el proyecto arquitectónico para la protección y musealización de la paz urbana, convirtiendo esa reconstrucción volumétrica en el propio contenedor y protector del yacimiento, de tal manera que por dentro pueda visitarse y por fuera simule de alguna manera el contorno de la villa. Bueno, de alguna manera no, lo simulará porque se ajusta perfectamente a la planimetría hasta ahora localizada. Queda una labor importantísima que es la limpieza, consolidación y restauración de los pavimentos musivos y de opus in inum de la villa. Estamos hablando de más de 1.500 metros cuadrados de mosaico. El mosaico de Cadmo Armonía, que tiene 90 y tantos metros cuadrados, ha llevado un trabajo de 6 meses a más de 6 personas. Es decir, hagan ustedes el cálculo mental y de dinero. Al final esto tiene que llevar a la musealización y exposición pública del conjunto de la villa y que esta arquitectura externa se convierta en un hito en el paisaje. Por otro lado, estaría la parte arqueológica, para la que vamos a necesitar evidentemente financiación para esta investigación, tanto de la DGA posiblemente como la implicación del propio Ayuntamiento de Azuara. Queda la conclusión de la excavación de la parte urbana de la villa, especialmente los corredores norte y este. Todas las estancias que han aparecido este año en el lado este y sobre todo el área termal o el balnea que se conserva en el ángulo noreste, así como su unión con esos restos que habéis visto hacia el norte y su conexión con el río, porque desde luego pensamos que muy cerca había una pequeña represa de donde vendría un canalillo y traería el agua a la villa. Por supuesto, el seguimiento arqueológico de todos los trabajos de consolidación o reconstrucción arquitectónica que se realicen y el de las actuaciones tanto en pintura mural o mosaicos y otros pavimentos. Y el estudio arqueológico de la villa, su arquitectura, pavimentos, pintura mural y sus materiales arqueológicos. El fin último de todo ello es convertir a la Malena en un referente para el conocimiento y difusión de las villas romanas en el Valle Medio del Ebro, además de un atractivo cultural de primer orden. Y con esto me despido de ustedes, dándoles las gracias por su atención.